A ver, gente, esto es solo una prueba. Javier, habla. Javier, habla. Se te escucha fresquísimo. Esto es solo una prueba. Se te escucha fresquísimo. Volvemos sí. ahora. ¡Hola! Venga, dale, ¿qué venga. Tal? Bienvenidos a Bólidos y lo que surja, edición 31ava, 31ª, o 3-1, si no te gusta usar pues los números, tal y como lo inventaron la gente que inventó los números. Estamos con Javier, ¿vale? No, no es la mejor intro que me he marcado en este programa. Pero... Ni va a ser el mejor Bólidos, me pinta. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? Pero tengo al mejor copresentador. Que es Javier. Y hoy hemos preparado una cosa. Ha preparado una cosa, es que es muy modesto. Yo bueno, no tengo bueno, ni idea de qué es. La he preparado yo, es verdad. Cierto, la he preparado yo. Están las cámaras cambiadas, ¿no? Mil veces, ¿vale? O sea, lo digo porque estoy un poco... Las cámaras siempre están así, ¿no? Que yo sepa. Sí, porque si no tendría el reflejo. ¿Puede ser que alguna vez hayamos estado en otra posición? Es que... no sé. Vale. Bueno, da igual. Os enseño, ¿vale? Porque nosotros hemos pensado mucho en la gente nueva. Porque aunque no te lo creas, Javier, esto a veces entra gente nueva. Y claro, la gente no sabe quién es Fons y quién es Javier. De primera dicen, un momento, what happened? Ya sé qué va a pasar. ¿No? Vale, entonces yo, que tengo Cerebro Galaxia, he preparado esto, ¿vale? Pastillas. Ojo, para el canal. Que la gente entre y diga, ¡anda! Pero me has dicho que estaba al revés, digo? Cabrón. No, lo he ordenado mientras te lo decía. Lo he puesto. Has dicho, lo voy a hacer en directo. Ya. Pero he dicho, joder, quiero darle un mínimo de calidad al programa. No voy a moverlo en directo. Entonces dirás, ahora claro, entra alguien y dirá, que llevo yo todos los bólidos pensando que Fons era Javi era... O sea, imagínate que esto puede pasar ahora. Que alguien dijera, ¡ahí va! Pero, por si acaso, tengo una versión 2, ¿vale? Pero es verdad, la gente está en el chat, tiene razón, ¿eh? ¿Qué pasa con las marcas? Las marcas entran. Sí, sigue, sigue. No tengo voz, tío. Entonces, la historia es, si alguien no sabe a qué nos dedicamos, he puesto nuestro nombre en largo, ¿vale? Que son estos. Ahora quiero que Javier lo vea, porque Javier no sabe esto. Ah, pero me lo estás imaginando. Cuando he dicho nombre largo... Bueno, de la liga de competitiva de monoplazas. Eso no... Claro. Esa es nueva, me, ¿eh? Me ha alargado el nombre. Sí, se me ha ocurrido en la ducha. Macho, gracias. Entonces, joder, podemos en dejar sí, esto. En sí, pero ayer pusiste en Twitter. A este me gusta, está gracioso, ¿eh? En Twitter me pusiste Javier el décimo. No, el décimo. ¿Qué pusiste? El catorceavo. El catorceavo, eso. El catorceavo. Tenía varias opciones. De hecho, se me ha ocurrido una muy buena. Hay que invitar un día solo a Rubén. Porque se me ha ocurrido una muy graciosa con él.
Bueno, ya lo tienes, ¿no? Eso ya... No, pero es mejor, es mejor. Ah, es mejor. Vale. O sea, yo tenía Rubén Melo. Sí, sí, tenía Rubén Melodía Perenne. Exacto. Pero hoy en la ducha también se me ha ocurrido que es mejor y más sonoro Rubén todo el día con la melodía. No, es mejor música perenne, no tenga ninguna duda. ¿Sí? Melodía, uff. Bueno, claro, a mí es que me hace mucha gracia. A mí, Rubén todo melodía el día. Melodía perenne me hace mucha gracia, tío. Igual que Mario el Sintonías. Es que eres un vago de eso, es increíble. Además, me lo suelta de vez en cuando en WhatsApp, pero sin que yo me lo espere. En plan, pero no lo saca de contexto, él lo mete en contexto. Si de repente, a lo mejor lo tiene guardado desde hace 5 meses, pero cuando sale la versión, saca el nombre. Mario el Sintonías. Y yo, hostia, tú. Mario el Sintonías. Es que bueno, está muy bien, tío. Por ahora dejamos los estándar, ¿vale? Para la gente que entre, y esos se usarán en momentos especiales. Los nombres largos. ¿Tú qué tal tu vida, Javier? ¿Has tenido menos tiempo libre que yo? Espero que sí. Bueno, no, a lo mejor que tú no, porque tú estás muy jodido, pero... Sí, ojalá tuviera tiempo libre para hacer las tonterías que hago, pero no es el caso. Es verdad que he tenido un par de semanas bastante tochas, ¿eh? He hecho un poco más... ¿Qué tío? Relajado ahora. Relajadillo, macho. Vamos, sigo ahí, igual que tú. Sí, yo no estoy mal, dentro de lo que cabe. Bueno, ese horario que me llevas por la vida, a ver, tú sabes. Horario un poco de drogadicto rehabilitándose, ¿no? Un poquillo de... Un poco, sí, un poco de eso. Pero bueno, chat. Hoy ha habido tiempo de hacer pastillas en mi caso, pero escaleta no, ¿vale? Así que... Efectivamente. No. Antes que hacer una escaleta, mejor claro. Hacer... Las chorradas de Javier. No, pero está bien. O sea, tengo noticia que he visto por ahí esta mañana. No sé si tú traes algo, Javier, o tú vienes a pelo. Buah, chaval, yo vengo aquí a pelo. Viene fresquísimo, ¿eh? O sea, viene más listo. Esto... Hostia, va a ser un boleto duro, ¿eh? Va a ser un truño de estos de digerir difícil, ¿eh? No, pero totalmente en serio te lo digo, ¿eh? Que va a entrar bien, que va a entrar. Llevamos ahora mismo 10 minutos y esto ya. Oye, está siendo. Pidiendo la hora. Está siendo un día más tarde de lo habitual. Porque ayer Javier tuvo una cosa que hacer muy chula que ya os enseñara. Eso se puede decir, ¿no? ¿O no se puede decir ni siquiera que tienes una cosa muy chula? No, sí, claro. Vale. Hay varias cosas, de hecho. Y hoy hay una. Se vienen cositas. Emoji fuego, emoji fuego, emoji fuego. Emoji fuego. Y por eso nos hizo ayer esto. Entonces Javier me ha desestructurado la semana. Y mañana tendré que hacer la porra. ¿Vale? Así que... Vaya, por Dios. Irá todo un poco más justo. La gente normal... Que no tengáis que depender de Javier para hacer vuestra vida. Imagino que los mods la publicarán hoy. Imagino, pero no lo sé. O sea, lo desconozco. Depender de Javier para... Claro, yo dependo de ti para hacer esta sesión. Yo dependo absolutamente de ti. En fin. Ya el compromiso es absoluto. Joder, ¿verdad que sí? Ya no hay hilo suelto. Sí, 31 me... programas, ¿eh? No apostaba yo eso, no apostaba yo llegar a tantos, ¿eh? No, yo tampoco, he dado un duro por eso, ¿eh? 31 programas, la gente decía en el chat, nada, el segundo se aburren. Pues no. Nos aburrimos al primero, pero seguimos haciéndolo. Eso, exactamente. Y casi un año ya, ¿eh? Es verdad. ¿Cuándo hacemos más, el año? ¿O más? ¿Cuándo hacemos el año? Hombre, pues empezamos el año pasado con el gran premio de... No sé, ¿fue el tercero o el cuarto? ¿No? Silverstone, creo que comentamos una vez. Y eso fue julio, ¿no? O por ahí, yo no me acuerdo ya, tío. Uy, me estoy viendo a... El mundial empezó en junio, julio, ¿no? Me estoy ¿Qué viendo te pasa? A tirones, ¿tú me ves bien? Te estoy viendo a tirones. Yo te veo bien, sí. Hostia, pero a mí me está yendo. Es muy gracioso verte. Ya, claro, pero. Es porque. Como no vas a tirones. Claro, mi pantalla está yendo como a 3 frames. Espera. Sí, pero claro, viendo los fluidos es bastante gracioso verte haciendo así. Sí, no, claro. Parece que estás rapeando, tío. Bueno, pues no mirar el Discord porque en el Discord. Vale, mi Discord se ha vuelto loco, pero el OBS va bien. Ok, da igual. Eso. Que 31 programas y que tenemos Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana. Pero antes. Hay mini noticias por ahí que comentar, ¿vale? Por si os apetecen. Buah, chaval. Mini. Cuéntame. Mini noticias. Cuéntame las mini. Ya que no las trae Javier, las traigo yo, no pasa nada, no se preocupen. No pasa nada. No me importa. Ya es increíble la manera de aceptarlo ya, totalmente. Sí. O sea, que las traiga él. A ver, hay noticias muy leves, ¿eh? O sea, en plan que. Ya imagino, porque si os hubiera guardado, ya me habría enterado, supongo. De hecho, esta mañana iba a grabar un vídeo. Y al final me queda medias porque es que no da la noticia. Es que no da. No da, no da. Y me ha quedado gracioso, pero creo que no la voy a publicar. Bueno, Red Bull. Vaya por Dios. Y por ende, Helmut Marko.
Y por ende, nuestro villano favorito va a mandar a Yuki Tsunoda a Italia para que Franz Tost le ponga las pilas. Le va a decir, vete a Italia, vete a Faenza para afianzarte en la Fórmula 1. Ya está bien de comer tanto y... ¿no? Lo habrán dicho. Claro. Menos hospitality y comida más... Menos pegar voces y a las personas. También, y también. Vete a Italia, ¿vale? Pero ahora va a ser más peligroso porque va a aprender a protestar en italiano. Y protestar en italiano es hacer con la mano así y va a soltar el volante y va a haber accidentes muy graves, ¿eh? Va a ser peor, ¿eh? Y más si lleva el DRS abierto, que le gusta mucho eso, ¿eh? Cuidado. Va a ser peligroso este chico. Va a ser peor, no, o sea... pero... Pero oye, no, pero este tema de Tsunoda no lo comentamos muy por encima, creo, en el último Bólidos. Pero es verdad que, claro, lo mencionamos por encima porque, claro, había muchas más cosas que hablar. Pero que Tsunoda está, a ver, que ha empezado, sí, que es un rookie, todo eso está muy claro, pero que ha empezado el año, lo empezó muy bien en Bahrein, pero que después falta, ¿no? Me está faltando un poco de... El problema de Tsunoda, de hecho, mi vídeo va a ir por ahí, más que por la propia noticia. El problema de Tsunoda es haberlo hecho también en Bahrein. O sea, si no hubiera hecho esa carrera, si en esa carrera hubiera quedado el 11 o el 12, nadie estaría diciendo a gente, bueno, le está costando adaptarse y punto. Pero el haberlo hecho también en esa carrera da la sensación ahora de que se ha venido abajo, de que no sé qué, tal. Yo creo que sí, esa carrera de Bahrein la hubiera hecho en la última... Pero si Bahrein la hizo bien. Ya, por eso digo, pero que si hubiera sido al revés la tendencia, que en lugar de hacer la primera buena y las otras cuatro malas, las primeras cuatro malas y la quinta buena, estaríamos diciendo... Hombre, pero es que no es lo mismo, porque si la quinta la haces bien, se supone que estás empezando a mejorar, ¿no? Que sí, pero que no, que le mete mucha presión a ese muchacho. O sea, calma. O sea, yo creo que va a ser, yo lo he dicho siempre, yo creo que va a ser el mejor japonés que veamos. En general, o sea, no me voy a los de antes del siglo XXI, porque me acuerdo de pocos. Pero, va a ser de los mejores japoneses que veamos en Fórmula 1. Y además, no es el prototipo de piloto japonés, el tópico de piloto suicida. Digamos, rompedores, Takuma Sato, tal. No, no, nada que ver con eso. Entonces, yo, a mí... A ver, esta noticia, ya digo, no da para mucho. O sea, depende cuánto quieras exagerarla. Si quieres exagerarla un poquito, da para... ¡Ah, Helmut Marko lo ha dicho! ¡Te vas a Italia o te reviento la cabeza contra un bordillo! Pero no es el caso, ¿vale? O sea, le habrá dicho, vete para allá, estate más en la mente del equipo y a ver si te afianzas un poco más y ya está. De hecho, me parece raro que no viviera ya. Vivía en Inglaterra, me parecía raro ya que no viviera en... Yo creo que esto no era tan común antes, ¿eh? Lo de vivir en... Hostia, Carlos Sainz, por ejemplo, sí que vivía en... Carlos Sainz es un ejemplo de los... Pero que antes no pasaba, ¿eh? Carlos Sainz es uno de los buenos ejemplos que se va a vivir a donde está el equipo. Lo hizo con McLaren, lo ha hecho con Ferrari. Sí, sí. Pero que antes, digo, hace años, yo no sé si ahora ya todo el mundo lo hace, pero es verdad que yo creo que hace años no... ¿Qué? Puso un ejemplo, Carlos, creo que... No, no sé, no recuerdo de pilotos del pasado, pero no recuerdo exactamente de qué franja de año era. Que vivían, bueno, yo sí, o que vengo aquí a la fábrica dos días cuando él está siete a la semana prácticamente, ¿no? Ya, sí. Por ejemplo, Kimi creo que es el caso, que Kimi iba a, sí, como los justo, creo tal, que sí. Decían, sí. Sí, sí. Hostia, es que claro. Y bueno, irte a vivir a Suiza, en Suiza no se te quiere ir mal. Ni en Italia tampoco. No, tampoco. Y más si eres piloto de Fórmula 1, te digo, ¿eh? O sea, en ningún sitio. Creo que sí, un ya, problema. Muchas gracias por ese sub, tío. Por cierto, claro, en esta escena no. Buah. Vale, perdóname los topics, Javier. Pero es que... No, escucha. No, escucha. He hecho una cosa. O sea, cambié de acciones y se te ha olvidado quitar. No lo uséis ahora, ¿vale? No, he quitado todos los sonidos, por cierto. O sea, ya si regalan... Ah, vale. Yo lo agradezco, pero no va a sonar. O sea, lo estoy mirando ayer. Pero he hecho una cosa. Vale. Para la escena de charla normal. Mira. Para los beats. Que va a ser increíble. Pero insisto. O sea, ahora usadla si queréis, pero es la antigua. Pero la de los beats que vais a ver en las charlas mañana... Si hacemos una charla o algo, va a ser increíble. En fin, una cosa, pero no te la crees, Javier. Una maravilla. Off topic. Off topic total, perdón. No pasa nada. Este bolido va a ir de off topic. No, lo que decíamos. Que no sé, es raro lo de vivir en un... donde vive tu equipo. A ver, necesario no es. Pero si eres un piloto joven, no. Y como se plantea Red Bull el tema de los pilotos jóvenes, a mí me parecería hasta obligatorio. O sea, quiero decir, si quieres que se adapte al ritmo de... A ver, que Alfa Tauri no es Red Bull, pero imagino que funcionan de maneras relativamente parecidas. Tienes que llevarlo ahí a vivir cerca, no sé. O sea, me parecía raro. Yo cuando me he enterado de que vivía en Inglaterra y no en tal, me ha sorprendido. He dicho, joder. Sí, porque además eso, ¿no? Siendo pilotos jóvenes, porque a lo mejor yo que sé, llega un Raikkonen que se la suda todo, que está de vuelta y te voy a ir. Raikkonen tiene unos galones que... No, por eso te digo. Pero con un chaval que está aprendiendo, que es nuevo, conviene que esté dentro del núcleo, ¿no? Para aprender.
básicamente. Además, que tiene 21 años, que tiene 21 años, que a ver, que tendrá dinero Yuki Tsunoda, ¿vale? Pero que está en la edad perfecta de decir, me voy a vivir donde me digan. No sé cómo decirlo, ¿vale? O sea, que no está con casado con tres hijos y hostias que tengo al niño matriculado en... No, ¿sabes? Entonces, su mayor preocupación es comerse las hamburguesas del hospital y de yo que sé dónde. Claro. O sea, no... Claro, eso es. Y yo creo que... O sea, es accionista del equipo, claro, también. Es más. Sí, también. En ese caso, sí. Pero que no sé, yo creo que no es obligatorio, como tú dices, pero que viene muy bien. Y a Carlos, no, le ha funcionado mucho a Carlos, por lo que parece. Porque dice que eso lo hizo con McLaren, ¿no? Por primera vez. No, no lo hacía con... No, pero con vivía Renault. En Faenza, ¿eh? Con Toro Rosso vivía en Faenza, yo creo. Ah, sí, ah, vale, entonces eso me equivoco yo. No a sé mejor si en la época de Renault no. A lo mejor en la época de Renault no. No sé. Porque estaba cedido y tal, o yo qué sé, pero. Pero que yo sepa de. Sí. También te digo que puedes pensar, bueno, así se adapta a la cultura europea. Que yo sepa, Yuki Tsunoda creo que lleva como de los 10 años en Europa, o sea que. Sí, porque claro, chao. No. No creo que tenga mucho, ¿no? O sea, le gustarán los BTS, imagino, y estas cosas de japoneses, pero. Pero poco más. Nomura. Los juegos de Nomura. Nomura. Los finales están guapísimos, los juegos de Nomura. Ojalá entender alguno. ¡Adiós, madre! Ojalá entender alguno. Sí. Qué grande Nomura, tío. Sí. Le gustará eso, yo qué sé. Ya sé que BTS son coreanos, hombre. Estaba haciendo un chiste. ¿Qué puede aportar un piloto por ir mucho a la fábrica? Hombre, ritmo de trabajo en equipo, conocer con quién te diseña las piezas. Integrarse, generar buen ambiente. Son, a ver, no se miden décimas de segundo eso, ¿no? Claro, exacto. Es que es una cosa que no. Intangible, ¿no? Eso no lo puedes tocar, no es una cosa que. Si yo soy el tío que diseña los frenos del Alpha Tauri y me viene Yuki Tsunoda en persona, tengo contacto con el personal, igual se los diseño con más cariño que si no le conozco nunca. No sé cómo. O sea, son como muchísimas cosas intangibles, ¿sabes? Como este meme que se ha puesto ahora de moda de. Un señor viaja atrás en la cadena del tiempo y se come una puta. Y de repente la línea temporal tal. Pues que puede desencadenar en cierta manera. Pues que el equipo trabaje más motivado. Yo qué sé, yo si currara en Faenza, coño, me haría mucha ilusión que viniera Pierre Gasly a lo mejor a decirme, hey, ¿qué tal? ¿Sabes? Que fuera no, yo el que diseña el alerón delantero o el que lo modela en 3D, ¿sabes? Que también es hábito de trabajo, ¿no? Es que no es lo mismo estar en tu sitio de trabajo 5 días a la semana o 7 que 1 o 2. Es que obviamente vas a ser mucho más productivo si vas todos los días en una cosa tan compleja como la Fórmula 1, digo, ¿eh? Y luego feedback, por supuesto, claro. Puedes llegar a pegarle y decir, oye, ¿dónde está el de la suspensión del coche? Que voy a hablar con él y decirle que la noto mucho en esta curva, tal. Evidentemente, también, claro. Pero bueno, imagínate cuando eres nuevo en un equipo. Eso ya lo hacen en el box también, se supone. Ya van pasando la información, pero bueno. Si eres nuevo en un equipo, más todavía, porque te tienes que hacer a la forma de trabajo del equipo. Y eso se consigue estando allí con ellos, viendo cómo trabajan. Ellos te explican las cosas que tú aún no entiendes. Yo creo que viene muy bien, la verdad. Claro, eso es. Y luego también que Yuki Tsunoda tiene un problema. Que es que hace 4 años estaba en F4. Es que lleva el ascenso de una Liga Master. ¿Sabes? De un año a otro, pam, F4. No para. O sea, quiero decir, demasiado bien se está adaptando. O sea, yo creo que eso está sorprendente. Que tenga ya puntos en Fórmula 1. Así que yo creo que paciencia con Yuki. Que en la primera carrera la gente ya quería ponerle al lado de Verstappen y quitar a Pérez. Y ahora ya le quieren fuera de Fórmula 1. Vamos a calmarnos, gente. Ay, Javier, y eso sobre la mini noticia de Yuki Tsunoda, ¿vale? Que al final todo esto es de que le ha dicho Germán Marco que te vayas para allá a vivir. Y ya está. Y habrá dicho. Pero de verdad, me parece tan surrealista. O sea, que eso creo que es algo que le tiene que salir de él, ¿no? Más que ya, venga ya. Marco a decirte. Igual ha estado Germán Marco esperando 4 meses a que saliera de él. Lo ha salido y ha dicho, pues ya te lo digo yo, ¿sabes? Claro, ha dicho, mira, si tú no. Tiro yo de ti. Si no vas pillando las indirectas, ¿sabes? Es que parece su abuelo si lo pones al lado, creo yo, ¿sabes? Dice, sí. Niño, ven para acá, ¿sabes? Yo creo, porque tira su moda, vamos. Y Franz Tost es otro abuelo que perfectamente te acoge, ¿sabes? ¿Has visto el vídeo de los jefes de equipo de la Fórmula 1? No lo he visto. He visto... No es muy gracioso. Y Franz Tost es muy gracioso, tío. Yo no sabía que era tan gracioso. Tiene puntazos. Dice, mítico, ese hombre, lleva muchísimos años ahí, tío. Sí. Le dicen, ¿te gustaría ser. ¿Te gustaría más haber sido piloto que jefe de equipo tal? Dice, sí, pero solo de éxito. Es muy gracioso. Es un genio, el Paco Tostado, madre mía. Muy gracioso.
Pero ponte a pensar, ¿cuántos jefes de equipo quedan al mando del equipo desde...? Es que Frantos lleva, vamos, lo más grande ahí, ¿eh? ¿Fractus estaba en Minardi? Hostia, no me acuerdo, tío. Es que yo creo que pudo estar en Minardi, Esto es muy sencillo de mirar. Sí, míramelo, Javier. Juraría que podía llegar a estar, si no casi desde el inicio de Toloroso, pero creo que llegó a estar hasta en Minardi. A ver, que si alguien está muy despistado, en Alpha Tauri seguramente quede gente de Minardi trabajando, ¿sabes? Williams, dice. Sí, bueno, antes... No, todos le siguió. Trabajó en BMW, volvió a entrar en la F1 en el 2000 como proveedor. Williams, F1... Ah, pero ¿esto qué es? Es Frank Tost, ¿eh? Correcto, sí. Director deportivo de Escudero Alpha Tauri, terminó 2006. De 2006 hasta ahora. Ah, eso fundó el equipo, vale. 2006, vale. Entonces no estuvo Minardi. Pero vaya, que no, pero un tío que lleva... años activos. No, pero desde el 2000 llega haciendo cositas, ¿eh? Por ahí, ¿sí? En Fórmula 1. Sí. Pues nada, o sea, un tío de toda la... Sí, poca broma. Eso, la verdad que sí que tiene mérito, porque del resto así que... Bueno, Vasseur también tiene que llevar bastante tiempo, el de Sauber. Desde sí. Monisa, pero bueno, desde Monisa Calter, bueno, fíjate, 2012, los equipos chicos, ¿eh? Son los equipos chicos los que mantienen, entre comillas, a... Sí, me estoy pensando. Todo está agredido a Scott Speed. Un día investigamos eso y hacemos un podcast aposta. le invitamos de invitado especial, le decimos. A Scott Speed o a Frank Tost. Exacto, todo lo que no se vio de la paliza de Tost. Sí, bien, épico, bien. ¿Eh? No sé. Tenemos todavía pendiente la de Alguersuari también. ¿Es verdad? Es verdad. Creo que debutaba este fin de semana, puede ser, con algo del kart. Hostia, no sé. Yo sé que iba a empezar, pero no sé si. Me tiene bloqueado en Twitter, no lo puedo saber. Mira, ponen en el chat. ¿Habéis hablado del vídeo del karting? ¿Has visto la bromita del vídeo de Twitter? La bromita entre comillas, claro. Sí, lo he puesto. Es que peli. Ese karting yo creo que he estado. Es el de Rivas, me parece. La gente decía, es el de Rivas, yo he estado en ese karting. Pero esa curva no estaba así. Creo que la han cambiado. Está mal, ¿eh? Es ese circuito en el que te dije. Que me fui de costillas contra el muro. ¿Ah, sí? En el cambio de receta. Pero ahí no le he hecho la culpa al circuito, ese fui yo, ¿eh? O sea, el circuito está bien ahí. No, pero yo lo que se ve en el vídeo está fatal, ¿eh? No es por nada. La curva aunque está la fatal, culpa... pero la maniobra, sobre todo el que viene detrás, es... No, culpa del piloto, sí. Totalmente. A ver, pero creo que hacer ese tipo de curvas... En un circuito de karting para amateurs. A eso me refería con lo del circuito. A eso me refiero. Es que. Pero que evidentemente el piloto también. No sé qué hace. No sé. Es que se creen que. Es que no sé. Entra por todos lados y ya está como si fuera. Entra por todos lados, pero es que no cabe, frena. Es que no es tan difícil. Además, me da la sensación de que una vez que chocan, ninguno frena. Me da la sensación, ¿eh? Porque yo no, creo cuando... el de delante está vendido, ¿eh? O sea, yo viendo. A ver, el vídeo no. Sí, el de delante está vendido, pero el que va detrás sí. Una vez que golpea. A mí es que si yo golpeo a alguien, lo primero que me sale es pulsar el freno. Ya. De golpe, además. Ya, no sé, da un poco... O sea, yo, a ver, no soy un experto en karting, ¿vale? Y voy demasiado poco para lo que me gustaría ir. Pero, coño, tened cabeza. Que os podéis hacer daño de verdad, o sea, te puedes matar. Sí. Te puedes matar, ¿vale? Por bueno, poquito... ese que ha volcado... Cae un poquito más de lado y se corta el cuello contra las protecciones o quién sabe. Ha tenido suerte. Sí. Si no sabéis de qué hablo, está en... Mi último retweet o el de Javi, yo creo que hemos puesto los dos el último retweet. Sí, yo también lo he mencionado. Está por ahí. Es bastante. Es un. Es que la gente es se cree un chico que vuelca entero, pero le da una vuelta de campana y cae de. Casi vuelca, de vuelca. O sea, es muy, muy grave. Pero bueno, que no le pasa nada, por cierto. Tiene pinta que no le pasa nada, pero que hostia, que hay que tener cuidado. O sea, en general, si vais de karting. Bueno, sí. Y no sois rápidos o no tenéis confianza con el coche, pues ir con cuidado. Y ya está, o sea, que no pasa nada. Ir con cuidado, ir por el centro de la pista para no molestar, hasta que pilléis confianza poco a poco, ¿vale? Ya está. No es difícil ir rápido, no sé, normal en un karting, tío. Sí. Exacto, no es difícil. O sea, obviamente te puedes hacer mucho daño, pero claro. Si eres una persona normal y corriente, no va a pasar. Claro. O sea, que yo cuando voy veo gente que me entran ganas de decirle cinco cosas. Digo, tú eres tontísimo, tío. ¿Qué haces? Que no. Se creen que están en la feria, en un coche de choque o algo así. Es que si no. Es algo. No sé, es. Yo lo veo siempre y digo, joder. Ay, no me da miedo ir en karting porque yo sé que no soy un gilipollas, pero te puedes encontrar un gilipollas por detrás, podría ser yo. Bueno, pero sí, el problema es ese, yo sé que yo no la voy a liar y por eso me gusta ir con gente que sé que corre normal. Digo, mira, esta gente no la va a liar, yo tampoco, pues a pasarlo bien y ya está, pero cuando, es que yo el otro día estuve, o sea, en una sesión que yo no estaba conduciendo, pero la vi desde fuera,
cómo empezaba, tío, eran unos tipos que se empezaban a chocarse, pero se quedaba uno perpendicular a la pista y el que venía no frenaba, tío, se lo traga, ¡pum! Y seguía acelerando, el coche parado, digo, ¿pero qué hacéis? Y dándole marcha atrás, pasaron dos cars así, que yo estaba diciendo, ¿qué hacéis? Y es que yo no sé, yo soy el tío del karting. Eso es lo que no entendía, digo, es que yo soy del karting, digo, bandera roja, o sea, tú no pisas esto más en tu vida. De hecho, a mí me han dicho que los del karting que pasan miedo a veces con la gente que está allí. Normal, tío, normal. Que dice que la gente está loquísima, tío. Bueno, que tengáis cuidado, gente, que tengáis cuidado. Que tengáis cuidado. De gente como Mazepin que va bien por la pista y tal. No podía faltar el chiste, tenía que estar ahí. De Mazepin. No, 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 pero en serio, tened cuidado con el karting, que os podéis hacer mucho, mucho daño. ¿Sabéis quién no se va a hacer daño este fin de semana? ¿Quién no se va a hacer daño este fin de semana? Pues yo, por ejemplo, que no voy a correr. Yo no voy a correr, entonces los 20 pilotos que van a correr, esperemos que no, pues se pueden hacer un poquito daño, si tienen mala suerte. Esperemos que no pase. De esos 20 pilotos, Javier, uno, que a ti te cae un poco mal, pero aún así te voy a hablar de él. Joder, a ver con qué me sales ahora. Dice que lleva mejoras para Bakú. Que es nuestro amigo, el del coche gordo, Fernando Alonso. Ah, vale. Lleva mejoras, no empecemos, por favor, no empecemos, tío, con las mejoras sí, de... Sí, perdóname, el coche gordo. He perdido el artículo, que lo leí ayer, y ahora no sé dónde está. Pero que iban a traer como las últimas grandes mejoras del año para... como que de gran paquete de mejoras, de decir, vale, me cago en Dios, que lo reventamos, este es el último. A partir de aquí, serán minicambios. Sí. Entonces, Veremos que... ¿Por qué siempre tienes el sonido bajo? Me ha saltado un anuncio y me ha dejado sordo. Pero son los anuncios van locos en Twitch. Y no sé por qué se han vuelto a activar, por cierto. Algo tuve que tocar el otro día, porque los tenías activados. No sé qué ha pasado, pero creo que los he vuelto a activar sin querer. Luego no miro en el stream events. Es que el Nightbot va borrachísimo, ¿eh? Es que creo que ayer me metí antes de ayer para hacer algo y le di sin querer. Entonces no sé. Va muy borracho el Nightbot, tío. Pero bueno, que el tema. Que lleva unas mejoras al pin, ¿vale? A ver... Esperemos que funcionen al menos en el coche de Alonso, porque en el de Ocon se ve que sí, ¿sabes? En el del Gabacho parece que todo corre más correcto. En el de Ocon parece que va guay. Entonces, yo qué sé. ¿Qué esperamos de Bakú? A ver, según el tercer sector de Barcelona. No, por favor, ya está. Nos cubrimos de gloria, Nos cubrimos de gloria, ¿eh, Javier? Joder, no. Yo no dijimos nada, solo dijimos que alguien había dicho eso. No, ¿quién fue el que dijo eso? No me acuerdo. ¿Los propios Alpine? No, periodistas, ¿no? ¿Fueron? Sí, sí, un periodista. O sea, en plan de análisis de... Pero que tampoco dijo de... A ver, no sé. ¿Qué esperamos de Bakú? Yo qué sé. Es que Bakú es un circuito que, bueno, lo de Mónaco yo creo que va a ser muy diferente. Por ejemplo, Aston Martin yo creo que no va a estar en ese ritmo que estuvo en Mónaco. Sobre todo Vettel, ¿no? Por ejemplo. Estuvo muy bien en Mónaco. Pero que yo creo que este circuito es que es muy diferente. Es que, además, la gente a veces dice, no, sí, son urbanos los dos, tal, pero son urbanos los dos, pero no tienen nada que ver. Sí. Bakú tiene un montón de rectas, bueno, una recta enorme en meta, el sector, y después curva lenta. El Alpine, se supone que... Se supone que va bien en recta, exactamente. No, poca broma, yo creo que puede ir mejor que Mónaco y volviendo un poquito a lo que vimos en Gran Premios anteriores, tipo Portimao. La pregunta es, ¿estará más cerca de McLaren y Ferrari como en Portimao o estará más cerca de Aston Martin y Alfa Tauri? Wow. Yo me temo que más cerca de Aston Martin y Alfa Tauri. Me gustaría que... Me gusta tu pesimismo. Pero va a estar ahí. Yo creo que más cerca de... Me gusta tu pesimismo. No, o sea, no es pesimismo, es que... No. Pero es que el contragafe nos está yendo bien, porque cuando al principio decíamos que esto era una mierda, de repente aparecieron con un cochazo, entre comillas, ¿no? En Portimao. Lo de Portimao yo no me lo explico todavía, ¿eh? Es que es increíble. Bueno, y en España mantenieron el nivel, ¿eh? Más o menos. Mm. Estaban ahí. Ocon hizo una muy buena carrera. No sé, yo creo que les puede ir mejor que en Mónaco, aunque no tan bien como en Portugal. Probablemente. No sé. Yo es que no. Yo te digo una cosa. Firmo, ahora mismo firmo puntos de Alonso. Si me preguntan, lo firmo. No me queda otra. O sea, no me gustaría tener que decir esto. No quería yo que el regreso de Fernando Alonso fuera a firmar puntos, pero... Ya, pero bueno, en realidad era un poco lo esperado, ¿no? Hostia, yo no, tío. Yo con el Renault del año pasado nada más. Pero como ha sido todo tan raro... Bueno, pero vamos a darle un poco de tiempo, ¿no? Al Renault, o sea, al PIN también, porque... Es que no sabemos muy bien dónde está el equipo todavía de... Porque cada gran premio parece una cosa. No sé, vamos a ver. Ya, eso sí. Gonzapá, ya hablamos con Javier de Indy 500. Ya nos dio su opinión. De hecho, está el directo resubido en el canal terciario. De hecho, estuve hasta en el... Sí, en el final. Sí. Estuvimos ahí vibrando. Oye, pero para coña. ¿A que te moló? Aunque no hubieras visto mucho tus jaleo. Sí, no. Yo el año que... O sea, yo los 2 años que he visto la Indy, a mí me gusta. Lo que pasa es que no es una competición que yo vaya a ver.
de forma regular, pero sin duda, o sea, es una carrera que está muy bien. Igual que me pasa algo parecido, aunque yo sé que a ti no te gusta tanto, las 24 horas de Le Mans. Yo no veo el WEC, pero entre los últimos años intento siempre ver parte de las 24 horas de Le Mans. O sea, tu orden de triple corona, ¿cuál es? Me gusta esta conversación. Ahora vamos con el Gran Premio. Tu orden de triple corona, a nivel de la que más te gusta, ¿eh? No te hablo de prestigio, porque de prestigio yo creo que estaría claro, más o menos, que sería Le Mans. A nivel de la que más me gusta. Le Mans Indy 500. A nivel de prestigio general, que no es lo que más gusta, ¿eh? Creo que sería Le Mans, Indy 500 y Gran Premio de Mónaco, porque el Gran Premio de Mónaco no tiene nada especial. A nivel de prestigio general. ¿Tú qué? Pero de gusto tuyo, ¿cuál sería? A ver, es que claro, a ver. Porque a ti te pasa un poco, en realidad. Bueno, tú capaz de poner la Indy primero, ¿verdad? Que sí, te estoy viendo venir. No. ¿O no? Pongo el Gran Premio de Mónaco primero. Ah, vale. Es que voy por ahí. O sea, yo, como me gusta tanto la Fórmula 1, evidentemente pondría Mónaco. Y después, a ver, es que es difícil, tío. Es difícil. Es que, a ver, la Indy es algo más intenso, más corto. Las 24 horas son una cosa bastante larga. Son 24 horas, no hace falta decir más. Entonces, quizás no lo vives tanto de forma tan intensa como la Indy, porque es una cosa mucho más concentrada, en 4 horas prácticamente. Pero sí, a lo mejor pongo la Indy segunda, ¿eh? Es probable. Pero no por mucho, ¿eh? No por mucho. Por gusto personal, Mónaco, Indy 500 también cerca. Y Le Mans... Aprecio todo lo que significa, me parece que es súper importante y hasta yo la disfruto a veces, pero de las tres es la que más me aburre de largo. O sea, no es algo que me quite a mí, no me cambia los planes a mí un Le Mans. Ni los del sábado ni los del domingo. O sea, no me altera a mí el horario. Ahora, en el de 500 sí que me he intentado adaptar un poquillo. En el 500 sí que digo, hostia, un poquito de tal. Y el Gran Premio, evidentemente. Yo no me adapté porque ya, bueno, la prueba es que no me adapté, porque yo estaba fuera y de hecho te lo dije, me dijiste, entras en el directo, digo, cuando llegue a casa, y entré, pero eso, no cambió planes por la Indy tampoco. Yo también llegué a la segunda mitad de la carrera solo, estuve también de movidas, pero bueno. Amigo, pero bueno, que amigo. Eso, que está muy bien la Indy 500, o sea, hasta los que no os guste mucho la IndyCar, es una carrera muy recomendable, y los que tengáis prejuicios con los óvalos, hacedme caso. Ver una carrera. Yo también. El primer año que la vi, yo decía un óvalo, tío. Y digo, wow, o sea, está chulo, Cuidado, poca broma. O sea, echarle un poquito de. O sea, es que yo ya te lo comenté ya en el directo, o sea, en el final de la carrera, pero como ves la onboard apurando el interior, como la rueda va 300 ahí tocando la hierba, increíble eso. Sí, sí, es muy bonito de ver. Muchas gracias, Alex Guti 2005, tío, por esa suscripción de 2 meses de Prime. Ahí está el tío con las ventajitas, disfrutándolas. Pues sí, buen debate ese, un día de qué cosas nos molan más. Creo que hice un vídeo en cambio de macho una vez de eso. Bueno, no me acuerdo. El caso, tema es este. Es que, madre mía. Ya estarían. ¿No? Pero es que no, que estamos ya en Bakú, lo que pasa es que nos hemos desviado para... Y nos hemos soltado. Nos hemos ido a... No sé cómo nos hemos ido a... Hablar de la triple corona. ¿Por qué? Oye, ¿qué te parece? ¿En tu lista de circuitos que odias y que nadie entiende, está Bakú? No. Como lo de que odias Mónaco, odias Hungría. Que yo... Yo no... La verdad es que encima ya dice circuitos que encima ni meto en esa lista, porque yo sé a qué lista te refieres. Imola, Hungría... Los que odias. Pero es que precisamente... Los que odias, los que no soportan, los que... Exacto. Mónaco precisamente no es el caso. Pero vamos, Bakú no es un circuito que me gusta. No es un circuito que me gusta, pero tiene buenas carreras. Yo Bakú... lo ponía antes en Twitter. Es lo opuesto a lo otro. ¿Cómo? A lo de Imola y Hungría. Son circuitos que me gustan, pero tienen truños, generalmente. Y Bakú es un circuito que no me gusta demasiado el trazado, pero tiene buenas carreras, generalmente. Yo con Bakú, totalmente lo contrario. Con Bakú lo que me pasa es que tiene un sector 2 muy bonito, muy, muy chulo. De lo mejor que se puede hacer en un urbano. Un sector 1. Que tienes que verlo 2 veces para creerte lo malo que es. Porque cuesta, o sea, tú lo ves de primera y dices, no puede ser que de verdad sean tres curvas. Y lo son. O sea, tienes que mirarlo un par de veces para creértelo. Es una mierda que no te la crees. Y luego el sector 3. Es 2 curvas. Sí, y el sector 3. A mí también me parece muy malo. Por mucho que tenga la recta y le metan así 2 curvitas. Por las 2 curvitas le puedo salvar un pelín, pero vaya. O sea, esta para mí es muy desequilibrado. Porque todas las fotos que me saques de los coches pasando por el castillo, te las pongo en el top 5 de la temporada. Pero es que el resto del circuito, joder. Ya, es que sector 1 y sector 3 son...
También te digo, ese turno y el sector 3 es el de los adelantamientos, claro. Porque al final. Eso, claro. Eso es recta. El sector 1 es dos curvas de 90 grados, claro. Lo más aburrido que tú dices. Y la parte de recta de meta y la segunda recta. Y el tercer sector es una curva y media y la recta de meta, que es inmensamente larga. Claro, claro. Entonces, pero bueno, casualmente, esas zonas tan feas que tú dices, que no te quito razón, que las dos primeras curvas, pues. Pero esas zonas de alta velocidad son las que dan el espectáculo. Sí. Bueno, es que la recta final, la recta de meta es un espectáculo. Con los rebufos y el DRS, eso es una locura. Ya, es una cosa bastante loca. Yo, fíjate, Baku es un circuito en el que probaría, no lo van a hacer, ¿vale? Pero en el que probaría correr sin DRS. O sea, creo que hostia, esa recta tan grande, ¿vale? Sí, sobre todo con los coches del año que viene, que se supone que ya no va a haber tanto aire sucio, tanto tal, y se van a poder perseguir más. Yo es un circuito donde probaría correr sin DRS. Que alguien dirá, no, pero menos adelantamientos. Coño, ya, pero es que ya tienes una recta de, creo que 2,2 sí, kilómetros. O sea, es muy larga, sí, sí, sí. Yo creo que, es que de hecho a veces quedan muy artificiales los adelantamientos en Bakú. Porque por ejemplo, la primera carrera de 2016 fue muy aburrida. La primera de todas fue muy aburrida. Porque los únicos adelantamientos fueron en esa recta gigante. Luego la de 2017 ya vino más la locura y ya empezaron a, como los coches eran más altos. ¿Esa fue la que ganó Ricciardo? ¿Esa fue la que ganó Ricciardo? 17. O se fue el piño, sí, no, se fue el año siguiente. Vale, vale. 18 se chocaron, Verstappen y Ricciardo. Y ganó Hamilton. Y en el 19 ganó Bottas. En el 20 no hubo. Sí, sí. Yo lo probaría. Yo lo probaría, la verdad. No, es verdad, porque en la recta es que es demasiado larga. Entonces, hay veces que con el DRS es que hasta te da tiempo a tomarte un refresco. Hasta la curva, ¿sabes? Lo adelantas y. Claro. Y es que además no solo que sea larguísima, sino que en dos curvas vuelves a tener otra recta bastante larga, porque es curva 1 a izquierda y otra izquierda y otra recta con DRS. Entonces, tienes bastante zona para intentarlo ahí, a lo mejor. Lo que pasa es, claro, tú quitas el DRS y cómo explicas esa regla, ¿no? En plan, no, sí, voy sin DRS. Bueno, igual que explicas que de repente el Silverstone mañana tiene que echar una carrera el sábado, ¿sabes? No, totalmente, totalmente. En esas cosas, pero, la Fórmula 1. Sí, pero aquí se supone que están. Bueno, no sé si lo llevarán a cabo. Esto, no sé, lo de las carreras de sprint, no sé si tienen pensado expandirlo más todavía. Tres carreras este año. Silverstone. No, este año digo de cara al futuro, me refiero. Quieren probar a ver qué tal funciona. No sé, podría quitarlo. Ya sabes, estas cosas, Javier, ya sabes que luego nos llega el PDF a los influencers y decidimos si nos han gustado o no. Efectivamente. Entonces, yo en función de las suscripciones y tal y del dinero que me den, pues el que más dinero me da decide. Por mí, le doy el voto. Claro, claro. O sea, ahí hay una competición de soborno, ¿no? Sería en este caso. Soborno, soborno. O sea, yo tengo una opinión. Pero, por dinero. Pero es comparable. Claro, opinión es comparable. Es comparable. O sea, la tablita que tienes en el canal de suscripciones, ¿no? Claro. ¿Cómo es? Aquí está. O sea, regalar, ¿no? Suscripciones, ¿no es? ¿Qué tengo? En tu canal de Twitch. Ah, no. Tienes varias tablas, tío, de posición. Tú eres un enfermo de las tablas, ¿eh? ¿Te gusta crear competición entre tus suscriptores? Sí, tío, te hablas de posición, ¿sabes? Tienes un podio. Ah, vale, sí, sí. Hostia, no me acordaba. ¿Quién está líder ahora mismo? No te acuerdas, tío. Es que tienes dos tablas. Una, en la de subs está líder Baitenaut. O Baitenaut. 31 meses. Vale. 31 meses. Baitenaut tiene mi voto. Ahora, se pueden juntar dos que tengan 20 meses y entre ellos superan a... No, pero que, claro, después tienen la tabla de regaladas. Cuidado, ¿a cuál le das? Hay ganas de Camaro, seguramente. Hay ganas de Camaro, 205. O sea, joder, no hay color. Qué más, qué grande es. Bueno, pues eso. Ya saben ustedes, me pueden comprar. Pueden comprar botas. Impresionante. Nada, en serio. Fuera coñas, también creo que son cosas en las que los aficionados es mejor que no opinemos. Es decir, porque somos muy fácilmente manipulables. O sea, depende cuando nos pregunten, decimos que sí o que no. O sea, si te preguntan ahora después de Mónaco, te dicen, pues sí, habría que hacer algo en las carreras de los sábados, porque fue una carrera relativamente aburrida. Pero te preguntan después de Bahrein, no me toquéis esto, que es la polla. O sea, es que somos muy, muy maleables, a nivel general. No digo que tú en concreto que me estás viendo ahora mismo, a mí y a Javier, no seas así. Yo no soy así, a nivel personal, pero es que somos muchos. Y como masa, la masa generalmente, pues se comporta como un ente subnormal. No podemos evitarlo. No lo hubiese definido mejor, ¿eh? Es que pero no pasa nada, es que es inevitable. O sea, no, al final. Admite, no pasa nada con deportividad. Sí, imagínate, se juntan 100 premios Nobel en una manifestación, pero uno grita en el centro y ya se pone tan nervioso. No puedes evitarlo, porque como masa te conformas como. Te comportas como eso, como un subnormal. Entonces no se puede. Y no, le hacen más ruido los cuatro tontos que los otros 96 que están callados. Sí, eso siempre ha sido así. Entonces ya está. Tú metes un tonto entre los 100 listos y ya la lía. Ya la lía.
Ya está. No pasa nada. El infierno, amigos. Entonces, gente, como diría Homer, la democracia no funciona. Salvo que compres el voto, en cuyo caso funciona perfectamente. Eso es. Eso es. Pensaba que iba a decir un ente homogéneo. Es verdad, un ente homogéneo hubiera estado mejor. He dicho masa directamente. Y la gente está pensando que me refiero al piloto brasileño y no. No, por Dios. ¿Qué lo pensamos? Que hablando de masa y hablando de Williams, aquí es donde consiguió Williams su último podio, con Stroll. Stroll, sí, es verdad. La recta de meta, precisamente. Sí. Que le levantó el segundo puesto Bottas. No sé si te acuerdas que justo iba a ser segundo y al final fue tercero. Qué feliz. Creo que le dio igual, porque por la radio estaba igual de contento. Él parecía que no le había adelantado a nadie. ¡Ah, podio! Hombre, no, creo que iba celebrándolo antes de tiempo. O sea, en plan de. Yo creo que hasta levantó el pie, porque fue como raro. Le pasó ahí de. Tal. Sí. Yo no me dio bien dónde estaba la línea. Y luego aparte. No creo que levante, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor sí. No sé, yo le vi muy contento. Sí, dijo lo de Oh man, he got me. Y ahí fue también la de Vettel y Hamilton el golpe, que yo de las maniobras más sucias que he visto en mi vida. La de ese. Bueno, yo creo que no he visto nada igual. Fue increíble esto. No había bólidos entonces, pero nos hubiéramos pasado bien aquel día, ¿eh? Yo hice un vídeo. De hecho, es de los que más visitas tienen del canal. Porque puse lo más lamentable que he visto en años. Que es verdad que es un subtítulo muy genérico. Pero es que era verdad. Era lo más lamentable que he visto en años. Lo voy a buscarlo. Sí. Creo que tiene que. A ver, que para mí un vídeo con muchas visitas es 60.000, ¿sabes? O 70.000. No, quiero ver si. En plan, lo del título, quiero saber. Sí. Quiero ver si efectivamente. Creo que puse un círculo rojo y todo. Eso no veas cómo funciona. Sí. Circulito rojo. Sí. Cerquito. Sí. Mayúsculas, lo más lamentable que he visto en años, literalmente. No, mayúsculas uso siempre, la verdad. Me gusta a mí gritar a la gente. Ah, verdad. Yo también la uso siempre. No sé por qué me ha sorprendido. Hay veces que no, que lo pongo todo en minúsculas. Como que estoy más calmado. A lo mejor que en el momento que estoy escribiendo el vídeo digo, qué relajadito estoy. Voy a hacerme el interesante. Pero no es ese tu vídeo con más visitas, ya te lo digo yo. No, es el de Lalo. El de Lalo. Te lo, el hijo puta te lo sí, metió en recomendados. Sí. ¿Qué algoritmo es tan cerdo, tío? El que hice después, no. El que hice las tres carreras, no, ese no. Ese por lo que sea no lo recomienda, ese sí. Ese no le gustó tanto. Más hago yo jugando al F1 Race Stars, es muy gracioso. O sea, yo lo veo y digo, joder. ¿El de Lalo? El de Lalo, estoy yo jugando al. ¿Lo hiciste en otra? Sí. No ponía mi cara todavía. Era una persona tímida. Ahora ya me la suda todo. Hemos llegado a un punto de sudación máxima, ¿eh? O sea, aquí, ya me da igual. Aquí ya da igual. Me da absolutamente igual. El de Lalo, tío. Qué meme de algoritmo, en serio. Ya ves. Pero el algoritmo es un cabroncete, porque es que recomienda cosas que son. O sea, el otro día, cuando Leclerc se chocó. O sea, sí, en Mónaco, me recomendó un vídeo que se llamaba ¿cómo mantener el primer puesto? Que era de un vídeo del juego de Fórmula 1, ¿eh? ¿Cómo mantener el P1 chocándote? Y me recomendó, y todo el mundo poniendo comentarios. ¿Qué hace YouTube recomendándome esto? Tal cual. Claro, porque Leclerc había chocado el día de antes y mantenido la P1, es bastante irónico. Es que YouTube te recomienda unas cosas que son impresionantes, tío. O sea, un timing de locos. Sí. El algoritmo, macho. Supongo, no sé. Joder. ¿Cómo que supones? No, que supongo que funcionará así, porque mucha gente lo buscará a la vez y que lo compartirá y. Claro, sí, pero no creo que nadie busque cómo mantener la P1. Parece, se está riendo de nosotros, parece. A ver, a mí otro día me recomendó YouTube un vídeo de una tostada de pan que se caía de frente y hacía ¡pum! Y ya está, y era gracioso. O sea que tampoco puedo entender internet. Ya, no intentes entender cómo funciona. Claro. Una vaca en 3D que daba vueltas en círculo también estaba bastante bien. Una vaca en 3D. Sí. Ojo, ¿eh? Sí. Iba cambiando por varios estilos de más carga poligonal, menos carga poligonal. Música MIDI de fondo. Eche media horita muy rica, la verdad. Así gastamos el tiempo, ¿no? Sí, señor. Así eso se llama productividad. Sí. Para que no vamos a mentir. Yo. O sea, mis recomendaciones son un infierno. Pero es una putada, porque en el momento que empiezas a ver cosas, ya. Estás condenado ya. ¿Sabes? YouTube, ¿sabes? ¿Sabes? Un bucle... muchísimo. O sea, no sé si tú ves algo de la resistencia o de Leitmotiv, algo de contenido de Movistar por. De vez en cuando veo alguna entrevista que me interesa el invitado, pero vamos. Cuando ves una, automáticamente te sale un montón, todos ¿no? son o Leitmotiv o la resistencia. Tiene que tener Movistar ahí un control, pero es exagerado, ¿eh? Yo veo de forma puntual vez alguna entrevista de Broncano o algo de Raúl Cimas, que me hace mucha gracia. Y. De repente es, va, todo recomendaciones, pero repartidas entre el Leitmotiv y la resistencia. Y digo, joder, tío, si me hacen, o sea,
Que no digo que estén mal, pero es que me gusta ver otras cosas, ¿sabes? Pero se peta. Yo creo que habría que hacer algo para que el algoritmo poder resetearlo, es decir, quiero empezar de nuevo. O sea, no quiero, quítame todo lo recomendado y empezamos de nuevo. Y empiezo a ver vídeos para que me recomiendes esto. Es peor, o sea, un punto en el que... no sé cuánto tiempo hace que no inicias sesión en YouTube sin tu cuenta iniciada. Hostia, mucho, ¿eh? Pues si lo haces desde la ventana de internet. Ah, no. Bueno, hay veces que entro. ¿Si lo haces desde qué? Perdón. Claro, o sea, si lo haces tú desde lo normal, digamos, desde el navegador normal, te va a seguir recomendando por tus gustos, porque no dejan de estar registrados en Google. Pero si te vas a la ventana de incógnito y entras en YouTube... ¡Ah, mira! Hostia, cuidado con eso, ¿eh? Son todo videoclips, cosas como súper genéricas... ¡miren lo que hago con una tapa de sándwich en 6 minutos! O sea, cosas que... Como si te compras un... Claro, como si te compras un ordenador y lo primero que haces es abrir una YouTube. No tiene feedback de nada. Es lo suyo. Me gustaría poner ese modo, ¿eh? En plan, modo cero. ¿Sabes? No me recomiendan nada. No, porque yo tengo un cacao ahí impresionante. Yo sé por el trabajo, que siempre uso la sesión en modo incógnito para ponerme música o algo. Y es eso, me recomienda pues eso, un montón de mierda de tal. Pero sí, es complicado. La vida. Tengan cuidado con internet. La vida. Que está 10 veces apuntando diciendo, a ver, ¿qué hace Javi hoy? Tengan cuidado con los cats y con internet. Ya vamos sumando cosas con las que tener cuidado en este directo, ¿eh? Sí. Es verdad, en modo incógnito siempre salen dos vídeos de música para trabajar con tías en bikini, es verdad, siempre. Te salen dos tías en bikini diciendo, ¿no querrás escuchar un poquito música lofi chill? Y yo, bueno, sí, pero es necesario tener dos señoras con poca ropa. Claro, tú imagínate que dices, no, si me estoy poniendo música chill para trabajar y una tía me semidesnuda y claro, pasa tu jefe y se lo tienes que explicar. Ay, pero tú lo que haces es pones la ventana y en otra ventana vas trabajando, supongo, ¿no? Ya, hombre, pero si por lo que sea lo abres para cambiar la canción. Y aparece, claro, y tu jefe, oye, que... Claro. ¿Qué pasa aquí, no? Por eso a veces apuesto por Mariano el Tuberías, ¿sabes? Que me salga música lofi de Mariano el Tuberías y ya está tranquilo. Mariano el Tuberías. Y así lo ve, pues dice, ah, coño, pues mira, Mariano el Tuberías. Vale. Este tipo es amistoso. Claro, está bien, lofi chill music. No hace falta. Oye, poca broma con la música de Mariano el Tuberías, que a mí me gusta mucho escucharla también. O sea, la recuperación en lofi de Mario son. O sea, los típicos Mario vibes. Eso la polla. Le has dicho Mariano, ¿no? O sea, soy consciente ahora. Mariano el Tubería. Sí. O sea, y no hay ninguna razón para decirle Mariano. No. Es que para hacer que tenga ese típico que le pones tú a todos los nombres. Más gracioso. Sí. O sea, Mario está bien como nombre, pero Mariano es increíble. Sí, Mariano. Es superior, ¿no? Está en otro nivel. Es otra cosa, o sea, ya no es Mario, otra historia. O sea, Mario en sintonía no tiene ese caché para ser Mariano el sintonías. No lo tiene. Es que Mario el Tuberías me hace menos gracia que Mariano el Tuberías. Yo creo que es cuestión de que te acostumbres, tío. Si dices Mario el Tuberías, te acostumbras igual. Luis el Champiñón. Luis el Champiñones está bien también. Luis el Champiñones. Sí. El Setas. El Luisiano el Champiñones. Sí. Van a aparecer nombres en el chat, ya lo sabes tú. Mario el Setas es como de una persona chunga, ¿eh? huele como a Yonki Porreta, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Mario el Setas, tío. Hostia. Suena. Suena el tipo de persona que no te quieres encontrar. No. Ajuste de cuenta, suena, ¿eh? Mario el Setas viene a retirar. Vámonos, Mario el Setas. Mario el Setas, tío, Mario el Setas. Suena muy bestia, tío. Suena a te voy a partir la cabeza como no me des la droga. O sea, impresionante. Mi próximo directo, intentando pasarme la cara oculta de la luna. Con Mario el Setas. Va a ser Mario el Setas pasándome eso, sí. Va a ser increíble. No te lo has pasado, no me lo puedo creer. No te lo has pasado. Sí, pásamelo. No me lo puedo creer. Te lo juro. O sea, eso va a haber un día, un directo, que voy a dedicarlo íntegramente y intentar pasarme eso. Por favor, hazlo en directo y avísame, por favor. Sí. Quiero estar riéndome de cómo te mueres. Yo lo hice. A mí me costó, pero yo lo conseguí al final, tío. El de la cara más oculta, ¿eh? El que es la. Sí, no. Yo tengo el 100%, no, el 150% de ese juego. Pues yo no. Completo. Pues yo no. Ya. Evidentemente. Ay, Luis, el del casoplón también está bien. De hecho, o sea, no has visto la escena secreta final porque no eres capaz de pasarte ese nivel. Es que es increíble. Estuve a esto de ponérmelo en modo fácil, pero dije no. Tengo que hacerlo como. Hay que ir de valientes, tío. Se le mira la cara. Sí. A la cara oculta. Puta cara oculta. Me está Mario el Setas. Me está costando. De hecho, no me he comprado el 3D World este Fury y tal, porque quiero pasarme. Tío, pero que llevas un año con eso, que yo me acuerdo que ya ver, que hablamos de. Llevo sin jugar como 3 meses, también te digo. O sea, igual no he vuelto a jugar desde que hablamos, pero. A lo mejor sin practicar es más difícil, cuidado. Claro. Para estar la Switch en casa de mi novia. Ay, Dios.
Mario Sintonías, tío. En fin. Mario Z es amigo del Navaja, sí, un poco peligroso. ¿Veis MotoGP? Yo no, pero Javier sí. ¿Qué tal, Javier, el tema de MotoGP este fin de semana? Pero porque... Es que es increíble, tío. No, el otro día o sea, el otro día hubo un accidente gordo. Murió un piloto, ¿no? Sí, es verdad, verdad. Sí, en MotoGP. Sí, no. Sí. ¿Eso fue en la clasificación o fue el domingo? Creo que fue en clasificación. Creo que se cayó en clasificación y le pasaron por encima. Sí, pobrecillo. Es que, no sé, tío. ¿Y en la carrera se corrió como si nada o qué? Es que no creo entiendo que muy bien eso. Tiraron, o sea, estuvo como en el hospital y se murió una hora antes de que empezara la carrera o algo así. Creo. ¿Qué haces, no? En esas típicas estaciones, ¿qué haces? ¿Cuántos han muerto de...? Ya. ¿Pilotos de motos, tío? Yo es que, a ver, a mí me da miedo opinar sobre cosas que no comprendo, ¿vale? Y entonces, creo que las motos, hasta donde yo entiendo, lo comentaba en directo. No era una pregunta. Ya, que no es por criticar a la organización de motos, ¿no? Pero me parece que sea como... No, que claro, que digo, joder, es que yo entiendo que es más peligroso que la Fórmula 1 porque vas a tu cuerpo el que está fuera, ¿no? Pero que, tío, es cuando se han muerto en los últimos años varios pilotos, ¿no? O sea, sí, a ver, no sé. Sí, lleva unos cuantos. Y además, es el típico accidente que no es el primero que se muera así. Creo que le pasó ya al italiano aquel hace unos años. Simoncelli, no, perdón. Simoncelli, sí, Simoncelli. Me acuerdo. Que te pasa una moto por encima y es que no puedes. Es que como evitas, claro, eso, ¿sabes? Que no. Entonces, no sé. Por fin. 2016, Salom. Sí, pero Salom fue contra la pared. Salom fue en Barcelona sí, precisamente, Barcelona. Sí. No sé. No sé, tío. Jodido. Es que Tomizawa, es verdad, también me suena a mí hace mucho. El nombre, sí. Es un tipo de accidente que... ya digo, no comprendo nada de motos, ¿vale? Pero que creo que es inevitable, tío. O sea... Ya. Yeah. Es como el de la posición de T que le pasaba a Antoine Hubert en Fórmula 2. Es un tipo de accidente que considero que es inevitable morir. O sea, que igual, dentro de 20 años, se descubre algo... Sí, pero hoy por hoy. Pero es que lo veo imposible. Lo veo imposible. Porque decir, el de la T igual lo puedo salvar, depende de la velocidad de que vaya otro piloto. A ver, la T, pues si consigues que el lateral del coche, pero claro, es que no está pensado para eso. Claro. Si consigues que el lateral del coche, pero tendría que ser una parte muy, muy segura, que ahora mismo no lo es. Claro, porque además, no se esperan que haya golpes. Y que se lo hacen muy seguro, a lo mejor es 100 kilómetros por hora más lento en curvas. Es que hay que plantearse muchas cosas. Y bueno, pero también te digo, estamos bajando velocidad de los coches porque no se pueden adelantar, me refiero. Mira, o sea, los coches del 2022 van a ser más lentos y porque queremos más espectáculo, entre comillas, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos a bajar velocidad por seguridad? Si creo que es lo más importante de todo. No sé. A ver, que la parte lateral, como digo, es que es la última que esperas que vaya a recibir un golpe. Claro. Por eso pero si lo recibe, lo reciba despacio porque estás en un apoyo en frenado, tal, ¿no? Porque, claro. No sé, pobrecillo, macho, además sería súper joven, creo, porque si era de Moto 3 que tendría 20 19, años. Tío. 19. 19. En fin, bueno. Es que eso. Ay, Diosito. En fin, pero bueno. También, más allá de la pregunta que era lo de las motos, no vemos motos ninguno, ¿vale? O sea, no me gusta. De hecho, bueno, a mí no me disgusta, pero no lo veo. No, yo, claro. Mira ese comentario, dice, son más lentos porque la Fórmula 1 quiere mantener el récord de vuelta rápida a Pedro de la Rosa en Bahrein. Que no nos vendan milongas, ni espectáculo, ni seguridad, ni nada. Aquí Pedro de la Rosa ha metido mano, ¿eh? El único objetivo es ese. El único objetivo es mantener. El único. Poca broma, se va a mantener, ¿eh? A priori. Sí, bueno. No se la han quitado ya este año, así que ya... Claro. Otro año más. A ver, otro año más. A ver el año que viene si se hacen más lentos los coches o qué. Si son de verdad más lentos, no debería pagar... Bueno, no sé. Decían que en 2019 iban a ser más lentos que en 2018, ¿te acuerdas? Y tampoco. Es cierto. También dependerá de qué hagan con el reglamento en carrera, tío, porque... No sé. Porque si la vuelta rápida, hablamos de carrera. Sí, claro. Claro. Qué tiempos, ¿eh? Pedro de la Rosa, cómo molaba. Oye, poca broma, ¿eh? Mi Pedro me gusta mucho, tío. Pedro, joder, pobrecillo, tío. No tuvo mucha suerte, la verdad. No. Y cuando la tuvo, o sea, cuando tuvo la oportunidad, lo hizo bien, ¿eh? McLaren. O sea, esa carrera que se subió en Hungría. Joder, ya te digo. Y en Bion, en Bahrein. Oye, ¿por qué está poniendo todo el mundo en el chat? ¿Se viene? Se viene. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué puede ser? Se viene algo. Pero yo creo que ya no están troleando. Yo creo que alguien ha puesto se viene y el resto a lo mejor ha seguido. Ya. Y ahora ya nos están troleando fuerte.
No, no sé. O no sé yo qué sé. O yo qué sé. O una raid, no sé. No sé si no lo entiendo. No, a lo mejor es una raid. No sé, bueno, pues si viene alguien de raid, pues bienvenido. Hombre, no, aparecerá en pantalla, ¿sabes? Tengo una de las raids. Yo creo que. Habrá puesto uno. Se viene y el resto ha dicho. No sé, pero te pides. O sea, hay un 10% que han puesto se viene porque igual se viene algo. Los otros están. No, no, pero no, el resto. Ah, Víctor que ha soltado. Víctor que ha soltado. Ahí está. Eso era. Ahí soltando bits. Gracias, amigo. Era un poco raro porque, claro, tiene que ser mucha gente, tío. Para que. Era un poco raro. ¡Ay, qué grande! No, no, es que Pedrito no está haciendo. Un momento, ha soltado bits, pero ha canjeado Fuencisla, ¿eh? Te quiero ver ahí ya. Vamos a echar un traguito a Fuencisla. Sí, sí. En una bits. Sí, sí, sí. Aunque el bolido no se aplica, pero bueno, vamos a hacer la excepción. Bueno, bueno, no se aplica, pero ¿esto qué es? Muchas gracias, Víctor, tío, por los bits. ¿Cuántos son? No lo he visto aquí. 500, creo que eran. 500 bits, joder, Víctor, muchas gracias. Te lo confirmo en el chat, pero creo que sí. Muchísimas gracias, amigo. Yo me metí otro día en el canal. Y ha puesto os quiero, cuidado, en mayúsculas, ¿eh? Ay, yo no estoy sí que te quedo. Oh, Víctor. Hasta que no te encontremos un mote gracioso, no puedes entrar a un bolido, ¿vale? Pero. No tiene mote, es el único que no tiene mote, ¿cómo puede ser? Ya, tío. Pensé Víctor el de la primera F, pero es que tampoco. Víctor el de la primera F, no, tienes mucho más talento para hacer esa mierda. O sea, no. Víctor el de la primera F, no. O sea, a mí me da para esto. El talento me da para esto, ya está. No, te da para más. Mario el Sintonías. Ah, vale, exacto. Vale. Víctor está. Que Poliedro. Es que claro. El otro día me enseñaron el meme de Poliedro Sánchez. Yo no lo conocía. Lo he visto, lo has puesto en Twitter, ¿no? Sí. Y he preparado un GIF de bits muy gracioso para pero está solo para la charla normal. Aquí no lo he puesto. Ya lo veréis. Aquí no aplica nada, esto es como una anarquía. No se puede encajar recompensa. Aquí esto es increíble. Aquí es en la vida es complicada. Pero yo no entiendo, Víctor está en directo, pero tío. Ah, está en directo y te ha lanzado 2 bits, pero que lleva en directo 1 hora 10. Ah, que está en directo, Víctor. Sí, lleva 1 hora 10 en directo. Yo he entrado en su por lo mismo, digo, a ver si es que. Entonces, no sé si es que me estaba rayando. Te ha lanzado 2 bits mientras estaba él en directo. Bastante gracioso el tema, ¿eh? O sea, nos está usando para hacer contenido. Me gusta. Increíble. Increíble, Víctor. Qué grande. El otro día estuve hablando con él en directo. O sea, llevaba sin hablar con él por WhatsApp como mucho tiempo y le regaló una. Que le respondiese, ¿no? Sí. Digo, pues me meto a tu puto directo y hablo contigo. Aquí me responde ya por cojones. Claro, aquí ya no me puedes decir que no, ¿eh? Claro que sí, tío. Buena estrategia, cuidado. Me metí, o sea, mis dos interacciones con Víctor, las últimas son esa y meterme en su directo a regalarle una sub a Sebi. Todo muy random, ¿no? Yo creo que Sebi no se ha enterado todavía porque no usa Twitch. yo creo que el 99% de gente que recibe regalos no se entera de que está suscrito. Claro, no. Se supone que te llega un aviso, ¿eh? Pero. ¿Ah, sí? Sí. Se supone que sí. Totalmente. Pero bueno. Qué fin. Que gracias, Víctor, en serio, por todo. Y los que habéis venido de parte de Víctor, que he visto que han entrado unos cuantos seguidores. ¡No! Mariano, el tubo, ¿no? Además, suscribe con el tier 1, tío. Qué bueno, es que estoy en el suelo. Es que este canal es increíble, tío. Aquí pasan cosas muy raras, ¿eh? O sea, es que aquí te inventas un nombre y aparece un suscriptor con ese nombre. Es impresionante, tío. O sea, de locos. De locos. Mariano, el tuberías. Además, bien, Mariano, ¿eh? No Mario, bien. Sí, Mariano. He visto rápido. Para que sea mucho, para que tenga mucho menos sentido. Para que tenga mucho menos sentido. Exactamente. Hombre, menos sentido, pero más sentido con el lore de este canal, ¿sabes? Joder. Es muy absurdo esto, tío. Habla de. Es verdad, estuvimos discutiendo de Pixar. Hablando de orden de pelis de Pixar. De calidad. Divertido cuestión, ¿eh? Es mejor Bichos que Ratatouille. Vale. Me tienes que dar la razón. No, es que no soy extremadamente fan de ninguna, entonces. O sea, no los tengo. Hijo, bien, eres peor todavía. ¿Qué pasó aquí? Lo de un grito. Lo siento mucho. Tío, que no pasa, que no estoy diciendo que no me guste, simplemente que no tengo preferencia, ¿sabes? Que me da igual. Ya, eso dicen todos. Wall-E mejor que Bichos, mejor que las demás. ¿Cuál es peor que Toy Story, Fox? ¿Cuál es peor? Que Toy Story, probablemente ninguna. Respuesta correcta. Probablemente ninguna. Bueno, en realidad, yo tengo películas de, perdón, han dicho Pixar, cuidado. Pixar, no estamos Disney. En Pixar, no estamos en Disney. Vale, no, hombre, Pixar. Yo Disney, claro, Disney tengo varias cosas que me flipan. Sí. No gastéis puntos de opiniones polémicas porque aquí no hay. O sea, lo hemos hecho a Víctor porque bueno. Esto es la anarquía, aquí no explica nada. Vale, esto funciona así. Y la norma va cambiando.
Te digo una cosa. ¿Qué dime? Llevamos una hora tres. ¡Tío, no! Bakul hemos tocado como 3 minutos y medio, ¿sabes? O sea, el grueso del directo y llevamos 3 minutos, tío, es increíble. Pues nada, lo que no sé es dónde hemos sacado una hora tres, es increíble, tío. ¿En serio, tío? Pero es que no hemos empezado. Te acaban de canjear, yo soy tu secretario. Acaban de canjear un anuncio. ¿Tampoco aplicas? No, pero no lo voy a aplicar por dos cosas. Una, porque insisto, en los bolidos no aplicamos cosas de punto, está explicado. Igual en una vez lo dije y ya está, cuenta como explicado. Y segundo, porque Sapzan, perdóname, pero como está puesto el bot de los anuncios, creo que ya ha soltado dos. Entonces no voy a poner otra más, ¿vale? Porque, ah, verdad. Porque creo que está suelto. O sea, si no, no me importaría, ¿vale? Pero creo que está suelto, entonces no voy a poner más, ¿vale? Ahora va a canjear la nada, mira. Está vengándose, canjeando la nada. Mundo, eso ya pasó un día, sí. Canjeando nada. Lo que surge algún que otro bólido, eso empieza a ser un poco común. Bueno, no un poco común, pero a veces pasa. A veces hay lo que surge y algo. Pero es lo bien que no lo pasamos, Javier. No, sí, está perfecto. O sea, a mí os digo, ¿qué coño queréis que hablemos de Bakú si es que no sabemos nada? Hoy te conté lo de... Ah, te tengo que contar una, Javier. Buenísimo. ¿Pero de qué? Eso es topic también. Eso es topic, ya da igual, ya este bólido está ya perdido, ya. No lo intentes rescatar, tú sigue, tira para adelante. Es que te diría... Pero es que eso es topic. El otro día... Recibí la peor propuesta comercial de la historia. Vaya, por Dios. Por un mensaje directo. Bueno, venga, cuéntanosla y lo reímos todos. Sí. O sea, nos reímos todos, cabrón, sí, hombre. Creo que ya la conté ayer, me parece, en directo. Pero me escribió un chaval. ¿Vale? Un chaval, no una empresa. Mal empezamos. Un chaval. De The Gref, no, luego si hablamos después también, ya, para añadirlo. No. Ya está, lo que surja, adelante, venga, quítalo, bólido, quítalo de ahí, hombre. Pon ahí lo que surja en letra 500 tamaños, ¿sabes? Cambiamos el volante, los volantes por interrogaciones. No, en serio. Me llegó uno y me dice: oye, Fons, que me llamo no sé qué, tengo un equipo de sim racing y necesito 2.000 pesos para participar en no sé qué torneo de eSports. A ver si me puedes ayudar. Un saludo. Ah, pero a cambio de nada, ¿no? Ya está. Ese era el mensaje. Pero eso no es propuesta comercial, eso es... Bueno, sí, dinero. Por su parte, es una propuesta comercial de puta madre. O sea, una cosa de... Sí, claro, para él, sí. Claro, vamos mal porque a mí lo de que me pidan dinero no, va al revés generalmente, ¿vale, gente? Me gustaría que. ¿A mí me dais dinero o yo sí? Claro. Si alguna vez alguien ha interpretado que yo lo que busco es al revés, no, realmente es que yo reciba dinero, ¿vale? A cambio de eco. Normalmente, ¿vale? El caso, dije, no me ha puesto ni siquiera qué equipo es. No me ha pasado un enlace de nada. Al grano, dame dinero. Sí, no me propone nada. No me dice, oye, que te ponemos el logo de tu canal en el alerón trasero. Yo qué sé. O sea, aunque fuera a decir que no, pero el venderme. Claro, yo pensaba. Pensaba que iba a decir eso, en plan, que te pongo el logo en el, claro, en el botón, ¿no? Yo claro, qué sé. Algo. No, así. Era, bueno, el botón, ¿qué botón? Era a cambio de nada. O sea, estaba muy bien planteado. Era, yo recibo un dinero, esa persona recibe un dinero, y yo, pues, no, lo pierdo. Pero... En vez de 50-50, esto era 0-0. Claro, era directamente, exactamente. Y me dio por mirar, me metí en el perfil y todo, o sea, me generó tanta curiosidad, que dije, me voy a meter en el perfil de la persona. Solo a ver, sea, vale, pues, por ver viene, si... Mariano, muchísimas gracias por regalar esta tu vez. Pero vamos a ver, Luis el Champion. Es que yo no puedo con esto, tío. Yo no puedo con esto. O sea, vamos a tener que hacer, creo que 5 bolidos a la semana, porque esto a mí me da años de vida, creo, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Mariano, tú deberías estar arreglado. Y claro, eso se llama amor fraternal, tío. Sí, sí. Se llama amor fraternal, sí, sí, sí. Luis el Champion. A ver, muchas gracias, Mariano, por esa suba, Luis el Champion. Además, champiñones. Sí, sí. Es verdad, ganó para ellos. Vale, bueno, permitidme que acabe la anécdota y volvemos al universo de fantasía al lore de este canal. Me meto en el perfil de Twitter del muchacho, a ver los tweets, los últimos, en el timeline, a ver qué era el último que había puesto. Y pone... Veo un tweet entre muchos retweets de cosas random, ¿sabes? O sea, no tiene ni en la biografía puesto un equipo de sim racing ni pollas, ¿eh? O sea, no tiene nada puesto. Y veo un tweet que pone... Qué difícil es encontrar apoyos para sim racing. ¿En serio? Para el sim racing encima, madre mía. Madre de Dios. Nah, pues ya está, ya te explica todo eso, ¿no? ¿Ya? ¿Necesitas más información? Para entender.
¿Parte del correo o qué? Madre mía. Pero además vi que el tweet era de antes de mandármelo a mí. O sea, por tiempo. Ah. Era de antes de mandármelo a mí. O sea, de por más o menos los tiempos tal. Entonces dije, con esas técnicas de persuasión. Claro, claro, o sea. Con tu técnica de persuasión de... Hostia. Pero imagino en su casa en plan, ¿qué estoy haciendo mal? Para que nadie me... Pero si le estoy pidiendo dinero y no le voy a dar nada a cambio, ¿cómo se hace esto? O sea, ahí... De locos, ¿eh? Con los negocios y con el traje, me imagino con el traje sentado diciendo, otro negocio que no, ¿eh? Otro que no va, ¿eh? Cuidado. Increíble. Y el Juan Alfonso este que tiene el ego ya por las nubes. Bueno, eso también es verdad. Bueno, eso a más gente de todo, pero... Mentira no es. Eso no es mentira. No, a ti te llegan propuestas serias. Lo sabemos todos. Sí, sí. al margen de eso. Sí. Estoy con una... Ah, no vamos a decir un nombre, pero estoy ahora que no sé qué hacer, tío. Ya te diré. Esto se puede sacar de contexto. Estaba pensando en sacar un clip. Estoy ahora con una y no sé Estaba para sacársela de contexto y mandárselo a determinada persona. Hostia, ¿verdad que sí? No, claro que no. Lo peor que puedo decir en internet es no lo hagan. No lo hagan. Creo yo, ¿eh? No creo que hay frases que... No, pero sí, no, en serio, hablando en serio. Es la que me dijiste antes, ¿no? Me ha hecho mucha gracia. Fons ha canjeado nada por 2.000 pesos. Eso es lo que me pidió esa persona. Eso es. Igual era una broma. Igual era una broma por el canal que tengo yo. Hombre, pero si has dicho que puso un tweet que la gente de SimRacing no apoya, no sé qué. La broma. Qué difícil es encontrar apoyos para SimRacing. Qué difícil. En fin. La gente canjeando nada, es increíble, ¿eh? Me flipa eso. Internet es un sitio maravilloso. Tenéis que hacer directos a las 2 de la mañana para que os salga más barata la luz. Es verdad, tú. Es verdad. Más off topic. Pues podemos hacer un día. Hostia, no, pero. Va a estar guapo. Ahora hay que poner la lavadora a las 2 de la mañana. Ahí. Pones el despertador, bajas y te venga. Sí, sí. Horario y ya verás tú los directos a las 4. Horario de cocainómanos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Madre mía. Mejor no lavar la ropa, gente. Abracen el otaku. Y poner el aire. Ya verás tú en verano para los directos o para cualquier vídeo tal. Poner el aire. Buah, me muero. Los dineros se van a ir. Bueno, ya. No, pero tío, te estoy hablando de agosto profundo, ¿eh? De las profundidades de agosto, te estoy hablando. Así. Vale. Así, ¿no? ¿Te gusta mi nuevo setup? Te parece con el ventilador increíble, tío. Gente, vamos a hablar de los apuntes del Gran Premio de Silverstone, ¿eh? Con la de esto en la mano. No, pero, o sea, tú ponte a jugar, ya, o sea, a lo mejor así sentado tampoco. Ponte a jugar a un F1 una carrera ahí 50%, te mueres. Me paso calor en invierno, imagínate. Eso es. Paso calor en invierno. Pero bueno, a las 2 de la mañana ponía la lavadora Mariano Champiñones, sí. Es la hora de Mariano Champiñones. Se levanta y se mete en la tubería y baja la lavadora directamente. Sí. Qué grande, tío, el tuberías. Además tengo la silla esta de mierda, que se pega muchísimo, tío, porque es como de... O sea, pensaba que las sillas Gamer estas eran mejores, son una mierda como un coco. O sea... Ah, gracias, porque estaba pensando en comprarme una porque no quiero apoyar la cabeza. Tienes silla estándar, ¿no? Tú tienes silla clásica, ¿no? Silla clásica. Yo tengo silla. Una clásica, tengo clásica y al lado tengo la del copy. Lo que pasa es que... Yo usaría la del copy, lo que pasa es que me queda muy baja, tío. Ya. Respecto a la mesa. Ya. No, pues esta es... Estaba pensando en comprarme una como esa. A ver, estas... Las que son caras de verdad están guay. Esta costó como 150 euros así. Pero que yo no quiero que esté guay, yo quiero que sea cómoda. Ya, no, pero que me refiero. Que estas que tienen así un diseño gamer, no todas son una puta mierda, esta sí. Buena promo. Esta sí. Esta es una mierda. Esta es una mierda como un coco. Pero las hay... No, pero fuera coña, incluso de la misma marca que valen 300 pavos más... Que sí son buenas, pero claro, son 400 pavos claro, la silla. Claro. Entonces, 300 pavos más. Si me voy a gastar 400 pavos en una silla, igual ya me gasto 1000 y ya voy a por la mejor silla de la historia y no me muevo por ahí, ¿sabes? O sea, ya por ese rango iría por... El Chocas tiene una de Ikea y dice que le va de cine. Ya, tío, el Chocas... Pero también, tío, yo me compré los cascos de Chocas y mi micro no se escucha como a Chocas. Que lo probé un día. Porque a lo mejor el tío le tiene un... Como le tengo yo al mío, como una especie de hackeador del sonido que suena, lo hace que suene mucho mejor. ¿Me llegaste a pasar aquel programa? No, eso no te lo tengo que pasar yo, te lo tienes que descargar tú. Oye, Javier, dime el nombre, cabrón, no me seas así. Voice Meter, yo te lo dije ya en su día. Claro, te lo dije ya en su día. Que tengo la conversación, vale, ok, Voice Meter, vale. Ya lo miro. Ah, perdón, pensaba que... Vale, nada, claro, no te he entendido. Claro. El
Vale, no, está bien. Yo vi una silla otro día en el Hipercore, precisamente. Pone, sillas drift como en la el tuya. Chat. Sillas drift en el chat pone, ¿cómo es eso de la silla de mierda? No lo hemos escuchado bien. ¿Qué? Te digo, dicen las marcas, sí, claro. Ahora te llega drift dentro de 10 minutos y te dice, oye, queremos colaborar contigo, vamos a echarle una visita a tu Twitch. Borro el directo. Y digo, ¡buah, no he estado nunca más cómodo como en esta silla! Me da la creatividad. Casualmente yo vi el otro día una de que estaba expuesta la selección española, tío. Pero es que me da igual, tenía unos cojines que tenían buenísima pinta. Tenía el escudo con el campeón del mundo aquí. Y digo, hostia, y tenía varios cojines, uno para pa los sí, riñones. Sí, a mí es que, pero eso generalmente me parece incómodo. O sea, tú lo, o sea, yo me siento. No sé, me... Se me hace como raro. Sé cuáles dices, pero es que digo, no debería no haber nada ahí. ¿No? A ver, no, para que te recoja el lumbago, ¿no? ¿No? Creo que es. Coño, los sofás que tienen, ¿sabes lo que te digo? El saliente este así, para que te recoja bien detrás. Y bueno, por supuesto, también cogí un reposacabezas, porque hay veces que el reposacabezas se te queda muy para atrás, ¿no? Sí. No sé. Esta es la que yo vi en... El cojín lumbar es acostumbrarse ya. No, sí, seguro que es la hostia, gente. Seguro que es la hostia. Sí, no, sí, ya te lo digo, ¿eh? Sí. Mira, no se va muy bien, pero es... Sí, hostia. Madre chula, mía. Tío, me gusta. Madre mía, muy español eso, ¿eh? Me gusta. No, pero no tiene los colores del Barça, tío. Es blaugrana la silla. Pero no era rojo y amarillo, ¿viste yo? Por detrás es azul. Ah. Tiene lo que es el culo, azul. A ver, tiene líneas amarillas, ¿vale? Pero lo que es el grueso es culo azul, trasero azul y respaldo rojo. Me aburriría. Y después tiene me aburriría muy pronto de una silla de colores, yo creo. ¡Hey! Muchas gracias, silla Dris, por esos 300 bits. La verdad, las mejores sillas, si me pregunta a mí. A mí me da igual, yo es que tiene dos cojines. Tiene el cojín, el de aquí me parece básico, tío. Tiene uno aquí en la parte de abajo. Sí. Y me parece basiquísimo, tío. Ojalá algún día tenga una cosa así. Y después el de la cabeza, que yo creo que eso también. Ya. No sé, yo tengo que echar un ojo, ¿eh? O sea, yo me tengo que comprar otra. También es verdad que esta parte no la veis, pero en la parte de. Pues en la de mis huevos, concretamente, está todo despellejado por la perra. Porque se sube de vez en cuando, se araña para intentar subirse. Y tengo aquí unos boquetes en la silla que luego os paso un día una foto por Twitter, pero da bastante asquito. Entonces se hace un poco incómodo. No, pero es verdad, o sea, la parte está de abajo de la silla, se pone la perra a rascar, ¿sabes? Para que la coja y la suba. Y está bastante destrozado, pero bueno. Hostia, choque, es que estamos haciendo promo absurda de Drift, también te digo, ¿eh? Toda la razón del mundo al chat. ¿Dónde están las marcas soltando los billetes? Otro día más que no vienen, ¿eh? Las marcas. ¿Qué estaremos haciendo mal? Si yo les escribo a la marca, le digo, mandadme vuestros productos, pero a cambio de nada. Le digo, mandadme vuestros productos, dadme dinero, sí. Y yo si eso os recomiendo, no. No me contestan. 31 bólidos, ¿eh? No hay manera, ¿eh? A lo mejor hace falta otros 30. Hostia, voy a ir a por la de IKEA esa de los 150 euros, ¿eh? Me estáis convenciendo. Voy a ir a por la de IKEA. La del Chocas. Me compré sus cascos, me compro. Es el Chocas 2.0. Vas a acabar siendo el Chocas 2.0. Oye, no, pero claro, es que encima. La gracia de esto es que aunque haya una marca aquí para. O sea, una marca conjunta. Es que tendría que ser una marca para bólidos. No vale que sea una marca ni para ti ni para mí. Es verdad, tú, tremenda putada. Imagínate que yo tengo un patrocinador y tú otro. Para un bólido. No, putada ninguna. El bólido no aplica. Estoy de acuerdo. Claro. Es que es un contenido. No es de tu canal, es una cosa conjunta con otro. Claro. ¿Llevas una visita del game? Sí. No, ¿marcas? Pero esta me gusta porque me trae buenos recuerdos, tío. Fue cuando en un sorteo. Porque yo al principio pensé, ¿habrá sido por tener unos pocos seguidores en Twitter? Pero no, fue sorteo puro. Y fue en 2016. Y nos invitaron a una carrera de karting en el Carlos Sainz. Y luego a las oficinas de Coach Media. Precisamente, que luego contactaría con ellos por los años, por tal. A probar simulador, un simulador bastante guapo. Pero tú, con el juego. Tú has ganado muchas cosas de estas, ¿no? No, la única. Esa es la única. No, porque es de la Xbox. De aquí fue talento. Ah, bueno, vale, pero no has dicho que había que montar. Has dicho ahora mismo. Era un concurso por Twitter que tú te inscribías y te podía tocar. Y era eso. El premio era irte a echar una carrera con más gente que había ganado ese propio sorteo. Vale. Y luego ir a aquello. Estaba mal planteado. Porque primero fuimos de karting. Y luego fuimos a las oficinas. Y claro, no había duchas en el karting aquel. Entonces, el olor corporal de mi yo de 20 años, ¿sabes? Sudado de karting, porque yo me lo tomo muy en serio, no era el mejor.
Gente de Coach Media, gente de Coach Media que me vio allí, lo siento, ¿vale? Dijo, hostia, esto no lo patrocinamos, ¿eh? No, claro, no era el único que olía a choto, pero... Es que, tío, suda, el Cardiff suda, poca broma. Claro, tío, es que se tiene que haber hecho al revés, lo plantearon mal. Lo plantearon mal, vas primero a las oficinas, puta madre socio. Además, yo, que soy coqueto, fui en vaqueros porque no me gusta ir en chándal. Y después ya apestamos fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, yo fui en vaqueros a correr, porque a mí no me gusta ir en chándal. Si no es estrictamente necesario. No, no, no. No creo que vaya en chándal, ¿no? Chándal es pa' yonkis y delincuentes. Claro, evidentemente. Hay que ir bien. Entonces, claro, claro, con el Force de 20 años la distancia es... No, a ver, estaba más gordo todavía que ahora. Como el Alpine. Como el Alpine, tal como el Alpine. Y claro, quedé segundo en la carrera. No, perdón, salí segundo, quedé cuarto. Porque se me olvidó. Pensaba que el semáforo era de rojo, amarillo, verde. Y era no, el de rojo pasaba a verde directamente. Entonces, fue de rojo, pasó a apagarse. No llegó claro, a verde. Entonces yo me quedé esperando una luz verde. Y ya cuando me adelantaron dos, dije, yo creo que esto no se va a encender. Y ya. Entonces esto no se va a poner verde, no tiene mucha pinta, ¿no? Y ya, o sea, ya. Te pusiste último. Claro, cuando me pasó el primero dije, no, me puse el cuarto. Y ya ahí me quedé. Cuarto. O sea, cuando me pasó el primero dije, le van a sancionar. Ha salido antes de tiempo. Mira este, ¿no? Sí, sí, ya verás después. Ya verás Charlie. Bueno, Charlie no. Masi. Claro. Y no, ya me pasó el segundo y dije un momento. Entonces ya le hice una bastante guarra al que iba quinto, porque le metí un buen cerrojazo y ya me quedé en esa posición. Todo bien. Estaba gordo como su puta madre, pero estaba bien. Joder, tío. Tremendo amor propio, eh. Yo estaba gordo, es verdad. Ahora estoy, o sea, estaba gordo. Ahora no estoy tan bien como estaba hace un par de años, que estaba muy finito. Pero claro, porque trabajaba en la Warner y eso era una altura de curro, ¿sabes? Recogiendo balones y cosas para los niños. Eso era una cosa terrible. Y estaba mucho más delgado y mucho más morenito. Estaba mucho más guapo, he perdido con los años. Y ahora estoy... Ahora estoy engordando como... Ya, esto ya... Esto no puede ser, ¿eh? Es terrible. El Ring Fit. Llevo 4 días de Ring Fit, ¿eh? Ahora llevo 3 sin jugar porque está la Switch en casa de mi novia. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser 4 días si hace una semana ya lo habías probado? ¿Cómo? Hace una semana ya me dijiste que lo habías empezado. ¿Cómo vas a llevar 4 días? ¿Solo llevas 4? ¿En 2 semanas? Que está la Switch en casa de mi novia hace 3 días. No, pero... ¿Y la semana pasada aquí? La semana pasada pues jugué el domingo. Jugué allí en su casa. ¿Y el resto de la semana nada? No ha podido ser. Ah, vale. Vale, no pasa nada. Así es posible. Bueno, yo te mando ahí mensaje en plan... Hay que darle un poco de caña, ¿eh? Esto no puede ser. Nos dormimos y así después las marcas no vienen, claro. A ver, Franco, tengo dignidad propia, ¿vale? Pone Franco, tengo la técnica para conseguir marcas. Llena de marcas falsas en la parte de abajo, así la marca ahí. En blanco de Marte, ¿no? Las marcas estas que no existen ahí debajo. Hostia, qué broma, ¿eh? Hombre, molaría hacerlas con marcas que no existen. O sea... Pero eso es lo que dice, ¿no? No, yo lo que dice poner de verdad. Marcas falsas, tío. Ah, no, marcas falsas de todo estaría gracioso. Es lo que ha puesto, marcas falsas. Yo a lo mejor eso sí. Claro, poner todas las de Codemaster te las puedes poner. Yo te paso los PNG si quieres. Poner aquí todas las mierdas, esas Xenon y todas las cosas que no existen, pues las puedes poner ahí. Hostia. Joder. No, en broma, vale. ¿Te imaginas que entra una marca de verdad? Es que sería increíble. Se ve toda la pantalla llena y hostia, esta gente es buenísima. Es poca broma, te lo digo, Pero que no busques, o sea, las marcas en Google, claro, que vean que no existe. Claro, no, tiene que ser un tío que esté un poco perdido. Claro. Que no le... Exacto. No, yo digo una cosa, la primera marca que entre va a recibir un cariño por parte de potenciales compradores que no va a recibir nadie en internet, o sea... Eso ya lo comentamos, lo comentamos un día también aquí. En el Bolido 20, o por ahí, hace mucho ya. Y sigue sin aparecer esa marca. No funciona. A pesar de que va a ser querida y que todo el mundo la va a coger así, nada, no hay manera, tío. No hay manera. Gente que prefiere esquivar el éxito, Javier. Sí, es increíble. Otra opción es poner todas esas marcas falsas y tú has visto cómo lo recibe esa madre. ¿Te acuerdas del capítulo en el que Barney manipula internet para hacerse? Ah, es que es el personaje de sí. Hacemos eso con todas las marcas que ponemos aquí. Entonces entra el tío y dice, hostia, Xenon. Productora no sé qué, de química. Y hostia, aquí está todo el mundo metiendo dinero. Voy también yo, ¿no? Y ha cotizado 1,6 billones 1,6 billones, buah, chaval, es más rico que Bill Gates. O sea, claro, puedes poner cosas así, claro, tío. Hay que hacer estrategias, ¿no? Sí. Pues nada, le damos un día eso.
A la preparación de del fraude. En vez de bólidos, hacemos eso. Ya está. Sí, sí. Ahí, las marcas. Bueno, hostia, al final he dejado puestos los carteles graciosos. Espera. A ver, yo creo que para esta parte del bólido es casi que mejor. Porque este bólido ha sido un tremendo cachondeo, ¿eh? ¿Tú crees que no ha llegado a los criterios de serenidad absoluta nuestra habituales? No, pero en serio, ¿cuánto hemos hablado de Bakú? Han sido, creo que 3-4 minutos. Es que llevamos casi 50 minutos hablando de off-topics. O sea, que, y, a ver, no sé. Pero que tampoco hay mucho más que hablar de Bakú, en serio. Si es que hay no, ya. De Fórmula 1 súper en serio. ¿Qué quieres que hablemos? Pero la porra, yo qué sé, tío, algo. La porra. Ay, ¿no? La porra. Llevamos 1:23 y le hemos hecho la porra. Hostia puta, Javier. Ay, que no, que... problema. Venga, empiezo yo. ¿Era qué? ¿Era quali? No, era pole. Y. Pole y. Primero, ¿no? Y los españoles, sí. Vale, pole. Pole. Botas. Cuidado, Cuidado. Me vengo arriba. La tuya. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que lo, no me digas botas. No, que. Eche una. O sea, ya hay algo que hago. En general, gente, no apostéis, ¿vale? Apostar es un mundo peligroso. Pero si lo hacéis, y con mucho cuidado en la vida. La semana pasada fui con un amigo a un sitio de estos. Además, fuera de coñas, esto es un tema serio, ¿vale? Apostar es algo muy peligroso. Entonces, yo recomiendo, siempre que os dé un decir, voy a disfrutar algo con un poquito más de emoción, que para eso no está mal, y gastáis 1 o 2 euros, algo, una cantidad que no os importe perder, obligaros a ir en persona a un sitio de apuestas, para que veáis el ambiente, lo deprimente que es, y seáis muy conscientes de que hay que estar poco tiempo ahí, ¿vale? Yo lo recomiendo siempre. O sea, es algo de, si sí, vas a apostar... Es no peligroso, te lo metas, ¿eh? Claro, no te bajes una aplicación en el móvil, que eso es mucho clic y muy fácil. No. Vete en persona, levántate del sofá y espera, voy a ver esa mente deprimente y tal. Entonces, fui, ¿vale? Porque me dio el venazo de decir, voy a echar 1 euro que gana Juan Pablo Montoya la Indy 500. Salió mal. Salió mal. Este tipo de apuestas son casi de claro, risa, ¿no? Claro, euro, a ver si claro, 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 obviamente, con esa mentalidad. Entonces, dije, me sobra 1 euro, porque no me importa perder 2. Eche 1 euro, vale, a vale. Victoria de Botas para Azerbaiyán. Pues ya está, ya tienes tu primer puesto. Entonces, no, pero no me la creo, ¿sabes? O sea, lo he hecho por echar, se pagaba 8 euros, así no estaba. Yo, o sea, las apuestas. No, pero bueno, perdón, la pole, yo voy a apostar por Hamilton, esta no se le escapa. Vale, me parece correcto. ¿Y tu podio, Javier? Mi podio. Hamilton Verstappen Botas. No me mate el auxilio. Hostia, está. Uf, complicado, ¿eh? Es que. Está difícil, ¿eh? No lo veo tan. Un podio extraño, sí. Me la ha jugado tela. Ya. Si vas, aparte de perder dinero, pierdes el tiempo. No. Esperadme caso. Ve. Que si. No apostéis desde el móvil. Yo recomiendo nunca apostar desde el móvil. El móvil es muy peligroso, claro. Tío. Está todo tan accesible. Uf. Porque lo vais a pensar 2 veces, básicamente. O sea, es una manera de pensarlo 2 veces. De decir, hostia, espera, de verdad. Y ya está. O sea, yo lo recomiendo siempre. Con 8 anuncios de apuestas en el descanso de un partido normal, que tanta gente entre en ese mundo. Claro, si yo. Yo te digo una cosa. Yo no tendría problemas en anunciar una casa de apuestas si me permiten. Se viene. No, digo. Off topic. No, pues sí, bueno. No somos capaces. Claro. Nos salimos de la trazada todo el rato, es increíble. O sea, nos tienen que poner la trazada verde de Codemasters. ¿Vale? Por aquí. No por allí, no venga, no pasa nada, sigue. Digo, es un tema interesante también. Si me permitieran anunciar la casa de apuestas con el modelo que yo uso, de cómo apuesto, la que quiera, bienvenida. O sea, a mí una casa de apuestas. Yo, general, ya sabéis que está muy, como muy feo visto, recomendar casa de apuestas. Pero si me da una casa de apuestas. ¿Cómo has dicho, perdón? O sea, que no me importaría anunciar una casa de apuestas si me permite. Comentar la manera en la que yo apuesto y ya, solo recomendar eso. Que mi plan es, una vez al mes, vas y te dejas 1 euro en la máquina como mucho y ya está, y apuestas una gilipollas. Pero igualmente estás promocionando una cosa que es peligrosa. Ya, pero no diría, y te tienes que meter 50 euros en esta web y te da otros 50. No. Diría, solo recomiendo ir a la máquina. Ya, bueno, sí, eso es otra cosa. Si alguna Pero puedes ser tú responsable de que gente haga eso y después sea débil y se enganche. Es muy porque esto puede pasar. Es muy peligroso. Hostia, metes 1 euro y te llevas 10, o yo qué sé, 15, porque tienes suerte y acierta. Y dices, hostia, ¿y si meto otros 15 aquí? Claro. O dije allí, es peligroso, es muy peligroso, Es un mundo oscuro. O sea, poca broma. La verdad que es un mundo oscuro, en serio. O sea, yo. Es muy oscuro. Es oscuro.
¿También te han ofrecido ti alguna vez, Javier? Sí. Sí. Yo tuve un amago que no era exactamente de apuestas, era como de juega, pero con un dinero falso, virtual, tal, y dije, va, me olía un poco a pie. Ya, huele un poco raro, sí. Sí. Vale, perdón. Tema de... ¿por dónde íbamos? Podio. Yo he dicho botas, perdón, he dicho Hamilton Verstappen botas. Venga, yo voy a poner a... es que también, yo creo que podio sorpresa. A ver, Ferrari estuvo muy bien, pero... Es que Mónaco iba a... Ya, pero esto no es Mónaco, ¿eh? Ya, ya. A ver, no creo yo que haya quizá muy difícil de pensarlo, el podio, ¿eh? Voy a poner a botas. ¿O estás pensando en que... Voy a poner a botas. Voy a poner botas. Ojo, ¿eh? Me la juego, ya está, ya que lo hice. Llevaba año y medio sin ir. Botas, Verstappen. Y algo le pasa a Hamilton. Botas, Verstappen. ¡Ricciardo! Ricciardo consigue en Bakú, que ya ganó en 2017. Se viene arriba. Y se lleva el tercer puesto con McLaren y recupera la confianza. Es muy arriesgada esta, ¿eh? Luego la cambiaré mañana en la porra formulera, ¿vale? O sea, vale, es una tradición. Mañana en la porra formulera era otra historia, pero me acabo de tirar el tremendo. Venga, bueno, pero vale, está bien. He dicho que la pole se la lleva Hamilton. O sea, que le tiene que pasar algo. Sí. Bueno. Vale, bueno, pues. Españoles ahora. Es verdad. Mira, yo me he dado cuenta de una cosa. Yo siempre que hago la porra, tanto aquí como... Yo sí que digo la misma, bueno, creo que digo la misma, no sé si la cambio. Cuando hago un vídeo en mi canal también hago una mini porra final del vídeo. Y cuando digo Carlos una posición, las veces que lo he puesto arriba, lo he gafado. Entonces en el último dije, mira, esta vez voy a poner... Le dije, porque digo, a ver si en esta gana Carlos a Leclerc, tal. Lo dije dos o tres veces y no llegaba. Y digo, mira, en esta Leclerc delante. Y Carlos pues detrás. Así que voy a optar por el contragafe. Y voy a poner a Carlos séptimo. Vale, ¿y al nano? Es una bala. Al nano pongo décimo séptimo. Joder. No, hombre, broma, no. O sea, no. Quiero decir, podría no ser tan broma. Sí, no, podría no ser una broma. Pero como creo que este Alpine se va a parecer más a lo que hemos visto antes, más que a lo de Mónaco, lo voy a poner, yo qué sé, tío, décimo. Un punto, venga, un puntito para Alpine. Y al gabacho, octavo. O con ahí. Sí, es muy creíble, te la copiaría. Yo sin embargo voy a confiar en Sainz, va a quedar quinto. Y el nano noveno, por no poner lo mismo que tú. Pero vaya, está la cosa canina. Bueno, pues, a ver, a lo mejor el contragafe funciona, con Alonso. Que ya no fue bien en Portugal. La gente dice por aquí, Max abandona seguro, ¿no? Tiene que abandonar Hamilton para la fumada que me he hecho yo en mi cabeza. ¿Te has puesto primero Hamilton, segundo, pole, Hamilton pole y... Sí, eso sí. Y en carrera no... Claro, pero de podio has puesto Bottas, Verstappen, Ricciardo. ¿Desde cuándo llevas sin abandonar Hamilton? Desde 2018, ¿no? Vale, pues va a ser en esta. Por estadística, ¿no? Alguna vez tiene que tocar, ¿no? Joder, digo, yo qué sé, tío, algún día tocará. Y a Verstappen también le tocará, también te digo, ¿eh? Verstappen no hace tanto que abandona. Pero Verstappen tiene más mala suerte. el ratio es mayor, el Verstappen tiene más abandonos que Hamilton, generalmente. Eso es verdad. Va a llegar ese momento, no estamos preparados para eso, ¿eh? Llevamos un mundial súper apretado al milímetro, con los dos estando con el coche bien. Va a llegar el momento en el que uno de los dos, bueno, tiene la pinta de que Verstappen primero. Sí. Porque yo qué sé, ha tenido más problemas en los últimos años él que Hamilton, ¿eh? Sí, sin el Mercedes hay problemas, los tiene Bottas, así que. También es cierto. Pero es que Bottas encima tiene problemas que no son ni mecánicos, tío. Que si tuerca ya, en boxes, o sea, mecánicos. Digo, de fallo no, de motor. Lo hemos comentado, lo comentamos, lo de que han tardado no sé cuántas horas en... Sí, no. Sí, no. Va, hace un par de días pusieron un tuit diciendo que lo estaban quitando, yo qué sé qué, ¿no? Muy gracioso. Sí. Sí. Pone Bottas, tío. 43 horas, eso es. Eso es. Bueno, pues esto sería el bólidos. Pues ser el más largo de la historia, sin ningún tipo de sentido, además, porque no ha habido carrera. Sí, es más largo. Sí, claramente. 1.32, sí, no, sin ningún tipo de duda. ¿1 hora 32? Sí. ¿Pero qué? ¿Y sin carrera? ¿Qué hemos estado hablando? Llevamos 1 hora 32 de bólidos. Hostia, ¿es más largo? Que sí, que no es broma. No es broma. Bueno, gente, puntúen el bólidos. Tú puedes pensar, vale, ¿de qué gran premio será este bólidos que es tan largo? Que me aspen si la miniatura de esto no va a ser algo de Gran Premio Azerbaiyán y todo como si hubiera sido un podcast normal y corriente. Luego la gente ya se decepcione. No, todo lo que no sea
una aparición estelar de Mariano Tuberías en la miniatura. Ponemos un Mariano. Ponemos un Mariano Tuberías, vale. Ponemos un Mariano. Lo tienes que meter de alguna. O sea. Pero sin ningún contexto. O sea, que la gente tenga que entrar para ver. Claro, claro. La gente tiene que entrar. Exacto. ¿Por qué? Y buscar, el minuto, porque es bastante largo el puto bólido, ¿eh? No les va a ser fácil encontrar. Esto es como. Buscando Wall, ¿sabes? A ver dónde está Mariano Tuberías. Buscando Mariano Tuberías. Eso es. Hostia, 1:33, es que se nos ha ido de las manos, tío. Y no te creas que aún he dicho que, no me, que me voy, ¿eh? Calla, sí, estamos aquí. No te creas, no piensen que esto se termina aquí, ¿no? Hostia, Javier. ¿Qué te pasa? Me ha vuelto a pasar, mira. Tenía el móvil en carga, ¿vale? Y no está cargando. No está cargando, ¿no? Es que es tontísimo, tío. Es que es increíble, tío. Me pasó otro día con los cascos, tío. Hostia, estoy tontísimo. Pues nada, tengo que enchufarlos ahora de nuevo, porque si no, luego no tengo batería para vivir. Gente. Otra vez, sí, es que me pasó ayer con los cascos, igual, o sea. No lo estoy pasando bien. No hubo una semana, tú la tuya, ¿eh? A nivel de cerebro estoy ahorrando esta semana. Por lo que lo dejo todo para los bólidos. Lo dejo todo para los bólidos de hoy. Ha salido perfecto. Estoy ahorrando cerebro para esta semana. Ya lo gastaré el fin de para hacer vídeos y cosas. Que nada, que no hay nada más que comentar, gente. La gente no para de decir en el chat que lo de PSR de Grefg. Esto. Qué gilipollas, y ya está, que no hay más que comentar. Claro, yo es que tampoco me enteraba sabiendo de lo que pasaba. Básicamente que se hizo una PCR en directo para ver si era positivo en COVID, después de haber estado en el evento. Y ya sabía que lo era, ¿no? Y ya sabía que lo era, sí, ¿no? Y ya sabía que lo era de antes porque otros youtubers dijeron que ya se lo había dicho. Entonces, en fin. Claro, pues nada, que es tontísimo. Me contestó la novia en Twitter y tengo un hilo ahí de tweets. ¿Qué dice? Sí, se ve que era. ¿Qué? Que sí, que sí. A ver. Alguien me contestó a mí. Y la novia contestó a esa persona, y entonces hay un hilo ahí tremendo de la novia diciendo, pero que ya sabía yo que era positivo de no sé qué. Y yo, pues es que me chupa tres pingos, y no contesta. Pero eso es un hilo. Sí, un tuit mío. ¿Qué un tuit mío que tengo de hace. No, un tuit que dije yo, pues es más tonto que tonto man. De misión mencionando tonto, algo, supongo. No, nada, nada. ¿Nada? ¿Nada? No, yo puse en general, pues dije, coño, pues. ¿Y eso de qué día fue? ¿Del 1? ¿Taller? Ayer o antes de ayer, sí, ayer. No hay que estar muy bien de la cabeza para generar contenido haciendo un test COVID. Eso es. Entonces, una persona me contesta. Y esa persona le contesta. Una tal Gema, que tiene como 185.000 seguidores. Vale. Y una chica le pone, pero tú eres la novia. Y yo ni contesté, ¿sabes? Porque yo en ese momento pues estaba preocupado por ver la flexibilidad del alerón trasero del Red Bull, a ver si al final le sancionaron o no. Es lo que más me preocupaba a mí en ese momento. Entonces no he vuelto a seguir el hilo. Y ya dije, joder, echo de menos cuando tenía 300 seguidores. Ah, pero tú realmente no le has respondido a ella. No, yo no le he contestado. Ahí me ha subido la polla. Es que había entendido que te había empezado a. Claro, no, a mí no me ha dicho nada. Directamente no se ha dirigido a mí, de hecho. Pero está en el hilo, entonces mucha gente le ha contestado. Y yo estaba así, diciendo, pues nada, aquí, viendo tweets de mierda, con lo que me gusta a mí que me mencionen con tonterías y no con esto. Y ya está, luego ya se ha pasado. Ya no dicen nada, nadie. Problemas del primer mundo. ¿Tiene canal de Twitch? Es que esto me parece de risa. ¿Es streamer también allá? Sí, es streamer. O sea, todas las novias de los streamers grandes son streamers de repente también, ¿sabes? Mi novia, ¿no? A ver. Dilo, iba a decir dilo, una cosa, pero puede afectar a tu ego. Puede afectar a tu ego. Dilo. No quiero que tu ego. Es verdad que muchas lo son, es verdad. Pero no sé si de antes o de después. Ojo, que puede ser de antes. No. Vamos a ver, Fons, por favor. De después. Coño, habrá que. A lo mejor alguna no, alguna no. Pero yo he visto varios casos. Yo, por ejemplo, la de Mario Sintonías. Sí. Yo creo que es a raíz de Mario Sintonías. Tengo entendido. No estoy seguro ahora, pero. Pero yo creo que. A ver, que es normal. O sea, tú piénsalo. O sea, yo en mi caso no lo haría así. Pero bueno, una persona que está con otra que es ultra famosa dice: venga, dame un poco de promo y me hago famoso, ¿sabes? O sea, a mí no me gusta eso, pero entiendo que la gente lo ve de una manera fácil, ¿sabes? Lo veo como que ellos lo ven como una manera sencilla. Ya. Que ya digo, porque sobre todo Twitch, que encima Twitch, que da tanto dinero, aunque ya no. Ahora ya hay que buscarse otro empleo, pero bueno, no, hombre, no. Es verdad, da mucho menos que. O sea, da mucho más que YouTube, por ejemplo, yo qué sé, tío. Sí. Y no es tan difícil hacer. O sea, difícil. Directos, ¿me entiendes, no? Que me pongo delante de la cámara. Ya, tío, pero si solamente te sigue la comunidad de tu pareja, siempre que tu pareja haga streaming, te vas a quedar. No,
No, porque al final yo creo que creas una. O sea, es una especie de escaparate. Pero después yo Ya. creo que te vas creando tu propia mini comunidad que está muy, muy unida a la otra. Pero yo creo que te vas creando un. ¿Sabes? Más que Ya. nada porque la gente te ve entrar gente nueva, seguro, si es tan famoso, tan de altísimo nivel. De altísimo nivel. Sí, no, 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 De pero altísima fama, perdón, te entiendo me equivoco. lo que quieres decir. No sé, que tampoco estoy yo muy metido. O sea, en el mundo de streamers así generales. Yo Twitch, no, es que tío, para ver directos de Twitch como que tienes que estar mucho, es que no sé, los directos es una cosa que no la ves 5 minutos, tienes que estar un rato, Ya, ¿no? Para entender algo y no, o sea, tanto tiempo no me da la vida, ¿sabes? ya, Un vídeo es algo más comparte. rápido. ¿Cuánto dura el vídeo? 10 minutos, venga, me lo puedo ver. Que dura 30, me lo veo por partes o me lo veo por la noche que tengo más, ¿sabes? No sé. Sí. Ah, pues buen tema, ¿eh? Un poquito de bólidos hacía falta, sí. Joder, Un tío, bólidos. Y lo único que hemos hecho es aumentar la morralla de bólidos que hemos tenido hoy. 1,38 ya, 1,39. Vamos a buscar a alguien a quien hacer una raid. Increíble, tío. Sí. Porque esto está siendo un desastre. Javier, vamos a Vamos a buscar a llegar a alguien. 1,40, ¿eh? Sí, vamos a Vamos a hacer una llegar a raid. 1,40, tío. 1,40, ¿qué es esto, gente? Yo creo que es el récord, ¿eh? Récord No, no, absoluto yo creo que lo de hacía la hace historia. rato, ¿eh? Creo que lo hacía hace rato ya. Bueno, no, porque alguno llegó a 1,30, creo, ¿eh? Alguno. ¿Sí? Sí, alguno de alguna carrera así tocha, creo, yo que sí. Imola, creo, ¿no? ¿Fue largo? Ay, Víctor ya sabe. Ah, no, Víctor sigue en directo. Le hacemos la raid al Si directo. tú, si tú, si. Vale. Venga, Si pues tú los eso. subieses todos, amigo. Es que no me acuerdo de todo, Javier. A ver, voy a buscar el de Imola, tío. Boris de lo que surfa, Imola, lo que surfa. 1,30, ojo, 1,38 el de Imola, ¿ves? 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 ¡Hostia! No, pero 1,39, vale, ya lo hemos superado, ya lo hemos superado. Ya lo hemos superado, Ya lo hemos podemos superado. estar tranquilos. Va, perfecto, tío. El de Mónaco 1,28. Pues le voy a No, hacer una pero. raid a Víctor. Le preguntamos a ver si su novia Venga, vale. tiene canal de Twitch. No, no le. 1,32 el de Rusia. Ah, no, perdón, es que pusiste la foto de Rusia y el de la camiseta de las ferrosas inútiles. Vale. Dios, el 5, 1 hora 5, chaval. Increíble. Hostia, en serio, qué cortito. Episodio 5, estábamos todavía empezando, tío. Íbamos un poco suave. Claro. Después ya nos desmadramos ahí a 1,30, 1,20 y pico, tal, no sé qué. Ya. Pues nada, vamos a hacer una raid a Víctor. Vamos. Nada, le preguntáis lo que queráis. Lo que a vosotros os preocupe. ¿Qué os preocupa a vosotros? Lo que os preocupe. ¿Qué os interesa a vosotros? Pues El eso. ego de Juan Alfonso, me Mi interesa. ego. Mi ego, un tema. Es un tema, ¿eh? Es un tema. Es un tema. Es un tema. Todo lo que sea de ti, todo lo que sea de ti, podemos estar 5 horas hablando. Gente, gracias a Gracias. todos por pasaros por aquí por este directo. Gracias a los suscriptores. Gracias a los que nos aguantáis. IKEA es, me ha empezado a seguir también. En fin. IKEA es, pone aquí, seguramente que es IKEA de verdad. Que me quiere regalar la silla. Gente. Gracias a Sin todos ninguna por duda. pasaros Venga. por aquí. Nos vemos en principio en YouTube, ¿vale? Intentaré resubir esto. Y nos vemos en Twitch. En la semana que viene en el canal de Javi. Tranquilamente. ¡Hasta luego! Un saludo. Iniciar raid y ahora.